Hola mis queridos Arts, aquí Naruto Fanfic Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes Arts. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola recuerden el creador original de esta gran historia no soy yo, el creador y por ende los créditos de esta historia son para Simbate 3RD, el link de su página, estará en la descripción, además Ars ustedes ya lo saben no hagan spam, ni spoiler en caso de que ya hayas llegado a ver este fanfic, si no aténganse a las consecuencias, sin más anuncios comenzamos. Capítulo 11. Capítulo 11. Naruto todavía estaba felizmente durmiendo la siesta en su escritorio, solo para que su escritorio fuera pateado. Perezosamente mirando hacia arriba, ve al hombre a cargo de esta parte del examen de Chunin Ibiki mirándolo con una marca de garrapata creciendo en su frente. Despierta gusano. Si no vas a hacer tu prueba, vete ahora. Dijo Ibiki, solo para que Naruto alzara una ceja ya que no estaba asustado en lo más mínimo por su intimidación. Entonces si termino esta prueba puedo volver a mi siesta. Obteniendo un asentimiento, Naruto se puso de pie ganando la atención de todos en la habitación, caminando hacia uno de los Chunin escondidos en el costado de la habitación, aplastó la cabeza del hombre contra la pared, dejándolo inconsciente y rápidamente tomando su hoja de respuestas y regresó a la suya. Asiento y escribe su nombre en él, listo, listo. Ahora vuelvo a mi siesta. ¿Qué demonios fue eso? Demandó Ibiki pero por dentro se reía de las bolas que tenía este tipo. Dado que en todos los años que había hecho esto, nunca había visto a nadie ser tan audaz y hacer lo que hizo este niño. ¿Qué? Solo me atraparon haciendo trampa una vez, así que ¿cuál es el problema aquí? Preguntó. Bien, pero cualquiera que intente esa mierda será expulsado, dijo Ibiki. Mirando a su alrededor, ve a todos mirando a Naruto como un dios por sus acciones audaces, de vuelta al trabajo gusanos. Gritó Ibiki haciendo que todos los genin volvieran a escribir. Después de otros 10 minutos, Ibiki pide que termine la prueba. Ahora es el momento de la última pregunta, anunció Ibiki obteniendo muchas reacciones del genin, ninguna de las cuales fue buena desde donde estaba parado. ¿Qué quieres decir con la última pregunta? Gritó un genin de Ame. Es tal como dije. Hay una última pregunta, pero esta puede elegir no responder si lo desea. ¿Por qué no responderíamos? Preguntó Temari con el ceño fruncido. Porque si te equivocas en esta pregunta, fallas en el examen y nunca serás ascendido a Chunin, dijo Ibiki arrojando la bomba metafórica sobre ellos. ¿Qué? Casi toda la habitación gritó con incredulidad. Pero si no quieres correr el riesgo, la puerta está ahí. La elección es tuya, inmediatamente la gente comenzó a salir de la sala hasta que solo quedaron 36 personas para realizar el examen. ¿Alguien más quiere irse? Esta es su última oportunidad para irse, dijo Ibiki. Nadie se movió haciéndolo sonreír, felicidades a todos. ¿Qué? ¿Qué hay de la décima pregunta? Gritó Naruto con rabia, ya que no le gustaba que nadie la engañara de ninguna manera. Fue una prueba para ver si harías algo para completar tu misión. Eso y fue una prueba para ver tu habilidad de recopilación de información, que es esencial para Chunin. De lo contrario, cosas como esta suceden, dijo Ibiki mientras se quitaba su bandana mostrándoles a todos las cicatrices que tenía la cabeza. Rehaciendo su pañuelo, Ibiki mira a los ojos de todos, pero recuerda que a veces la información no es confiable, así que confía en tus instintos, así como en cualquier información que hayas adquirido. En ese momento, una bola grande se estrelló contra la ventana y 4 kunai se implantaron en las 4 esquinas de la pancarta en la parte delantera del aula. La pancarta decía la sexy y soltera Anko Mitarashi en letras grandes y en negrita. Tu primer Anko, dijo Ibiki quitando la pancarta de su rostro provocando que ella se sonrojara de vergüenza ya que él tenía razón al decir eso. Mirando alrededor de la habitación, frunció el ceño al ver que se iban tantos solicitantes. ¿En serio Ibiki? Todavía hay 36 personas aquí. Estás perdiendo tu ventaja si no puedes bajar de 20 al menos, comentó Anko. O tal vez tenemos un buen grupo de shinobi este año, comentó Ibiki quien después de decir eso consiguió una sonrisa de Anko. No te preocupes. Después de que terminen los segundos exámenes, más de la mitad de ellos se habrán ido, así que no hay preocupaciones, dijo Anko con confianza en su voz. Naruto se rió entre dientes por el comportamiento de Anko y recordó que ella era tan excéntrica como cuando lo entrenó durante su infancia. Si era honesto consigo mismo, entonces le diría a alguien que ella era una de las únicas personas en todo este pueblo que realmente le importaban, ya que ella siempre lo cuidó bien mientras él estaba en el pueblo durante su juventud. De acuerdo, mocosos, la próxima prueba será un interrogatorio. A ti y a tu equipo se les asignará un prisionero que sepa la ubicación de la siguiente parte del examen y tú tendrás que sacarle la información. Puedes hacer cualquier cosa para obtener la información de la persona siempre y cuando no cause daño permanente a su cuerpo. Todos tienen una hora para obtener la información y llegar a su ubicación asignada o serán descalificados de los exámenes, les dijo mientras mostrando su mano hacia los examinadores. Todos se levantaron y siguieron a los examinadores por el pasillo que tenía docenas de puertas con un número. Empezar, dijo uno de los supervisores. Cuando se dijo, todos los equipos se apresuraron a entrar en una habitación y comenzaron a interrogar a quienquiera que estuviera allí, excepto al equipo de Naruto, que se dirigió tranquilamente a su puerta. ¿Qué están haciendo tratando esto como una broma?, pensó uno de los supervisores enojado, mientras los veía caminar perezosamente hacia la puerta. También estaba mirando abiertamente a Naruto, quien se dio cuenta y sonrió al ver que el odio hacia él en la aldea había crecido a lo largo de los años, y probablemente tenía a Minato y su familia a quienes culpar por eso. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto?, preguntó Ryuzetsu, mirando a sus compañeros de equipo. Nunca antes había hecho algo como un interrogatorio, así que no tenía ni idea de qué hacer en una situación como esta. Esdeath tampoco tenía una respuesta, a pesar de que sabía qué hacer ya que había roto las mentes de los hombres hace mucho tiempo, pero no era lo que se necesitaba aquí, pero Naruto le dio la solución. Solo necesito 30 segundos para hacer que este hombre se rompa, dijo y luego entró en la habitación mientras Esdeath y Ryuzetsu se quedaban afuera. Cerrando la puerta detrás de él, Naruto miró alrededor de la habitación y vio que la habitación era pequeña y solo tenía una ventana que estaba enrejada desde el exterior. Luego vio a un shinobi de hoja de cabello oscuro atado a una silla, quien por la mirada que le dio, supo quién era. Caminando hacia el Chūnin, acercó su rostro un par de pulgadas al ninja hoja e iba a hacerle la pregunta hasta que el hombre le escupió en la cara. Limpiando la saliva que goteaba por su rostro, miró el rostro sonriente del shinobi hoja con un rostro estoico y tranquilo. No me vas a sacar una mierda, príncipe pomposo y débil. Así que es mejor que te rindas ahora y aceptes que no eres rival para nuestro shinobi. Se burló del shinobi atado. Naruto respiró profundamente y exhaló un par de veces. Estaba tan tranquilo en este momento que podía darle una oportunidad al propio Itachi Uchiha por su dinero ya que Chunin seguía lanzándole insultos, pero Naruto ni siquiera se inmutó. Naruto continuó mirando al Chunin hasta que dijo. Voy a disfrutar viéndote romper, murmuró Naruto con su voz volviéndose demoníaca de repente. La forma de Naruto comenzó a cambiar cuando una sombra oscurecida se extendió desde el suelo hasta Naruto, que comenzó a cubrirse hasta que todo su cuerpo se volvió negro, la ropa también. Este fue un poder que le dio el Shadowkan una vez que encontró la máscara que los liberó de su dimensión y le permitió convocarlos. El poder le dio los mismos poderes sobre las sombras que ellos, sin embargo, una vez que ese poder se mezcló con las energías mágicas del anillo de Lucy, se convirtió en una versión mucho más poderosa de su poder. El Chunin miró la masa negra frente a él y se preguntó qué estaba pasando ya que nunca había visto algo así en su vida. Saltó en su asiento cuando un gran ojo se abrió en el rostro de la masa negra. El ojo rojo con rendijas recorría la habitación como si estuviera buscando algo hasta que se detuvo cuando vio al shinobi hoja que estaba comenzando a sudar por la cosa de aspecto espeluznante frente a él. ¿Qué tipo de genjutsu es este?, pensó y abrió mucho los ojos cuando decenas de bocas aparecieron y se abrieron en todas partes del cuerpo. Las bocas estaban abiertas de par en par y los dientes de tiburón rechinaban como si estuvieran masticando algo. La forma monstruosa comenzó a ondular y algo grande salió disparado del cuerpo, lo que fue suficiente para que el asustado ninja gritara como una niña. Naruto estaba contento de haber entrenado con Alucard para perfeccionar este tipo de poder, ya que era muy efectivo para hacer que la gente literalmente se cagara de miedo. Fue lo que los examinadores y otros genin escucharon desde la habitación en la que estaba Naruto. Y mientras los examinadores estaban asustados como los genin, lo escondieron bien a diferencia de los genin que estaban temblando en sus zapatos por los gritos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Ibiki corriendo hacia los gritos. Esdeath y Ryuzetsu le impidieron entrar en la habitación y le tendieron las manos para evitar que entraran en la habitación. Lo siento, pero todavía le quedan 5 segundos, sonrió Esdeath, claramente no afectado por los gritos provenientes de la habitación detrás de ella. 5 segundos después, Naruto salió de la habitación con una sonrisa en su rostro bigotudo. Bosque de la muerte, fue lo que dijo y se volvió para dirigirse al bosque donde se llevaría a cabo la siguiente parte de la prueba. Esdeath y Ryuzetsu se apresuraron a seguirlos y ni siquiera miraron dentro de la habitación que les habían asignado. Al ver que el equipo se fue, Ibiki y otros 2 examinadores entraron corriendo a la habitación y jadearon al ver al prisionero desatado y en la esquina de la habitación en posición de cuchara. Tenía ambas manos en la cara mientras seguía murmurando las palabras demasiado oscuro una y otra vez. Estaba cubierto de sudor de la cabeza a los pies y parecía que sus ojos iban a salirse de las órbitas en cualquier momento. ¿Qué pasó?, preguntó Ibiki, quien no recibió una respuesta ya que parecía que el hombre no lo escuchó o simplemente no pudo escucharlo. Querido misericordioso Kami. ¿Qué hizo el chico para hacerlo así?, pensó Ibiki. A lo largo de todos sus años como interrogador, ha hecho que mucha gente le diga a lo que quiera y, a veces, rompió a un par de buenos shinobi durante su carrera, y por su experiencia puede decir con seguridad que el desastre de un hombre frente a él fue roto irreparablemente. Tráeme a Inoichi ahora. Este hombre necesita atención de inmediato. Le ordenó a Ibiki al ver a otro ninja de la hoja asentir con la cabeza y desaparecer en un shunshin. Ibiki devolvió su atención al hombre que sollozaba y comenzó a pensar en cuánto se equivocó la aldea al desafiar a alguien capaz de tal cosa. Y no había forma de saber qué más tenía el imperio bajo la manga, y fue solo esta pregunta la que hizo que comenzara a sudar frío. Bosque de la muerte, una hora después. Todos los que pudieron obtener la información de los prisioneros que fueron asignados, ahora estaban parados frente al bosque de la muerte y esperando que comenzara la siguiente etapa de los exámenes. Felicitaciones por llegar hasta aquí, pero no celebres todavía. A cada equipo se le dará un pergamino del cielo o de la tierra para que lo proteja. Tu objetivo es encontrar otro equipo y quitarles el pergamino y continuar hasta que tengas ambos pergaminos. Después debes llegar a la torre en el medio del bosque lo antes posible. Todos tienen 5 días para completar esta tarea y si no tienes los 2 pergaminos o no llegas a la torre a tiempo, entonces tú y tu equipo está descalificado, dijo Anko. Espera, ¿qué pasa con la comida?, preguntó Choji. Zuko le gritó a la Kimichi de pelo largo y comentó que no necesitaba comida porque podía vivir de su estómago gordo ya que era un puto gordo. Choji miró a Zuko con gran odio mientras él simplemente lo ignoraba. Shikamaru e Ino se alejaron de su compañero de equipo ya que ambos saben que nadie llama gordo a Choji sin sufrir una gran cantidad de dolor. Anko les dijo a todos que comerían lo que encontraran en el bosque. Luego les dio a todos una hoja que todos firmaron para que si murieran, sus pueblos no podrían demandar a la hoja. Cuando todos firmaron su hoja y se la entregaron a los examinadores, se les entregó un pergamino para cada equipo. Es bueno verte de nuevo Anko, dijo Naruto mientras le entregaba su formulario de consentimiento y le entregaban el pergamino de su equipo. Naruto, dijo Anko mientras se levantaba y lo abrazó con todo el amor que pudo reunir. Mientras hacía esto, un aura muy oscura surgió de sus 2 novias que vieron esto. Es bueno verte también después de todo este tiempo. ¿Cómo has estado? Bueno, estoy bien, se rió Naruto mientras se liberaba del abrazo de Anko, soy un príncipe de un imperio y me he vuelto poderoso junto con mis amigos. Es bueno escuchar eso. Bueno, buena suerte con la segunda parte de los exámenes. Además, dijo Naruto mientras se alejaba, pero volvió la cabeza para mirarla mientras lo hacía, nunca he olvidado la promesa que te hice. Y mientras decía eso, Anko sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se endureció mentalmente y volvió a succionar las lágrimas por el conducto lagrimal. ¿Qué pergamino obtuvimos?, preguntó Esdeath mirando por encima del hombro de Naruto mientras enterraba intencionalmente su brazo izquierdo en su escote. Al ver lo que estaba haciendo Esdeath, Ryuzetsu decidió no dejarse vencer por su rival, así que envolvió sus brazos alrededor de su otro brazo y lo enterró en sus propios pechos. ¿Qué tal si te alejas de mi Naruto o tendré que obligarte?, amenazó Ryuzetsu. Mirando a la belleza de cabello blanco, trató de alejar a Naruto de ella. Sigue soñando perra porque él está conmigo, le dijo a Esdeath, quien sintió a Ryuzetsu tirando de Naruto también mientras el rubio gemía de dolor por las 2 chicas tirando de él como una muñeca de trapo. Chicas, por favor, paren, murmuró Naruto. Al ver que estaban lastimando a la rubia, ambos la soltaron al mismo tiempo. frotando sus brazos para poder aliviar el dolor, suspiró ante las chicas que se miraban y se insultaban mutuamente a derecha e izquierda. Suspirando se inclinó hacia adelante y besó a ambas chicas en sus labios con la esperanza de que se calmaran, y afortunadamente lo hicieron, pero se habían puesto rojas por el beso repentino. Muchos de los hombres miraban al rubio con celos porque tiene la atención de dos bellezas, especialmente Kiba, quien gruñó deseando poder tener tanta adoración por parte de las chicas calientes. Todos quedaron fuera de sus pensamientos cuando Anko anunció el comienzo del examen. Naruto y su grupo se enderezaron y se fueron para buscar otro pergamino y continuar con la otra parte del examen, pero Esdeath y Ryuzetsu todavía tenían pensamientos sobre Naruto besándolos en la mejilla. Saben que un simple beso en los labios no es tan especial porque sabían que él estaba dispuesto a ir más lejos en su relación. Y con Anko anunciando el comienzo del examen, caminaron hacia el bosque ya que no tenían tanta prisa. El grupo de tres caminó por el bosque durante los últimos 15 minutos para poder alejarse un poco del área vallada que era su punto de partida. Las chicas no tenían ningún problema con la prueba hasta ahora porque Naruto había puesto a ambas chicas y a todo el ejército en un régimen de entrenamiento que habría hecho que Guy, uno de los especialistas en taijutsu más fuertes de los países elementales, tuviera pesadillas. Al ver que estaban un poco lejos, Naruto les dijo a las chicas que se detuvieran donde estaban. ¿Por qué nos detenemos aquí de todos los lugares?, preguntó Ryuzetsu. Siento que un equipo viene detrás de nosotros, así que prepárate para la pelea, dijo Naruto al ver a un trío de Ame Shinobi saltar al claro. Naruto vio las extrañas máscaras respiratorias que todos tenían y se preguntó por qué las iban a tener puestas en primer lugar. Quizás sea para bajo el agua. Entregue su pergamino y podríamos considerar no matarlos a todos donde están, dijo el líder hasta que vio tanto a Esdeath como a Ryuzetsu, lo que hizo que él y su equipo sonrieran lujuriosamente. En realidad cambió de planes. Matamos al chico, tomamos tu pergamino y nos divertimos un poco con ustedes dos antes de llevarlos de regreso a nuestra aldea, dijo el líder mientras sus dos amigos asintieron con la cabeza y sacaron un kunai. Cada tontos, pensó Naruto mientras negaba con la cabeza de lado. Ya era bastante malo amenazarlos, pero hacer un comentario tan pervertido hizo hervir la sangre de Naruto, ya que ya había destruido por completo un país entero por tal cosa, por lo que tres tontos más no serían tan difíciles de cuidar. Ya los habría matado, pero la intención asesina que lanzaron Ryuzetsu y Esdeath juntos pareció hacerle reconsiderar el pensamiento y simplemente observar lo que sucedería. Naruto sabe que nadie debería meterse con una mujer en una misión, especialmente si esa misión es destruir pervertidos de cualquier tipo. Naruto todavía se estremece cuando recuerda lo que le sucedió a un ciudadano al azar cuando accidentalmente rozó con su mano el trasero de Esdeath. Le tomó semanas recuperarse de esa paliza en un solo lado, y con la vasectomía instantánea a través de una aguja de hielo afilada en la entrepierna, estaba condenado para siempre a ser solo la mitad de un hombre. Naruto ni siquiera la castigó por eso, ya que incluso tenía miedo si ella traía su furia femenina sobre sí mismo, y un carámbano en la entrepierna era una forma de intimidación muy aterradora. Mira esto, las chicas quieren jugar, se rió entre dientes uno de los ninjas. Descansa en paz, dijo Naruto hacia los tres estúpidos shinobi frente a él en voz alta para que pudieran escucharlo decirlo y darse cuenta de que lo habían jodido a lo grande. Esdeath disparó una docena de picos de hielo hacia el shinobi sorprendido que saltó a los árboles a tiempo para ver cómo los picos perforaban los troncos de los árboles por completo. Liberación de hielo. Maldita sea, esto podría ser más difícil de lo que pensaba, murmuró el líder comenzando a hacer señas con las manos. Detuvo sus señales con las manos cuando varias bolas de fuego se dispararon hacia él desde el cielo. Dos de los Ame Shinobi tuvieron la suerte de esquivar el ataque, pero el tercer miembro no tuvo tanta suerte ya que estaba quemado. Cuando los Ame Shinobi vieron morir a su amigo de una manera tan horrible, se enojaron con las mujeres. Ambos notaron lo que parecían ser llamas saliendo del cuerpo de la propia Ryuzetsu, como si su cuerpo estuviera hecho de él. ¿Kuke? Una llama Kekkei Genkai, pensó el líder conmocionado. Esdeath corrió hacia el shinobi boquiabierto y fue a darle una patada con el hacha al líder, quien se apartó y comenzó a lanzarle kunai y shuriken con la esperanza de que se hicieran realidad. Formó un gran escudo de hielo que detuvo todos los proyectiles que venían hacia ella sin demasiados problemas. Luego canceló el escudo cuando el aluvión de armas se detuvo y colocó su puño derecho en su mano izquierda golpeándolo, una táctica intimidante que aprendió de la propia Izumi. Esdeath formó grandes rosas hechas de hielo que salieron disparadas, rodeando al ninja Ame y atadas a su alrededor mientras lo empalaban con sus afiladas espinas y perforaban múltiples órganos vitales sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia, pero aún estaba apenas vivo pero sangrando abundantemente. Mientras remataba a su oponente, Ryuzetsu se estaba ocupando de los suyos. Lanzamiento de agua. Balas de agua, gritó el miembro restante que disparó varias bolas de agua comprimida hacia Ángel, quien hábilmente las había esquivado todas mientras usaba llamas para cambiar de dirección en el aire mientras saltaba de árbol en árbol. Debes intentar algo mejor que eso si quieres acabar con un soldado del imperio, dijo Ryuzetsu disparando 3 bolas de fuego de alta velocidad con las yemas de sus dedos en forma de pistola mientras estaban cubiertas por su poder mágico, lo que las hacía aún más mortales. Levantando su cabeza, 2 pequeñas bolas de magia ardiente aparecieron sobre su cabeza y comenzaron a girar hasta que iban tan rápido que estaban formando un gran halo que estaba hecho de llamas. Anillo infernal, declaró Ryuzetsu, quien de repente lanzó el anillo giratorio. Al ver venir el ataque, el ninja Ame trató de huir de él, pero sus pies no le respondieron. Mirando hacia abajo, jadeó de miedo al ver que sus pies estaban atascados en el hielo que Esdeath formó mientras Ryuzetsu lo distraía. Tonterías. Gritó hasta que fue consumido por las llamas. Cuando el ataque cesó, había una trinchera de 50 metros que recorría el claro y se internaba en el bosque. Al no sentir más enemigos cerca, Naruto se acercó a las chicas que estaban junto a los cadáveres del único shinobi Ame intacto ya que el otro se había ido hace mucho. Bien hecho, chicas. ¡Qué buen trabajo en equipo y me alegro de que hayan podido trabajar juntas!, elogió Naruto abrazando a ambas chicas haciendo que se sonrojaran por el contacto repentino. Oh, por supuesto, Naruto. Me alegro de ayudar, tartamudeó Ryuzetsu ya que siempre disfrutaba que Naruto la felicitara desde que se conocieron, y siempre la hacía tartamudear cuando él lo hacía. Sí, no eran un problema, dijo Esdeath, controlando su sonrojo mucho mejor que Ryuzetsu. Sonriendo a las chicas, Naruto revisó los bolsillos del shinobi muerto y esperaba que el que luchó con Ángel no sostuviera el pergamino. Para su suerte, era el pergamino de tierra lo que necesitaba su equipo. Mostrando a las chicas su pergamino, todas decidieron correr hacia la torre para que pudieran descansar. Ryuzetsu era quien más lo deseaba, ya que no podía manejar a todos los pervertidos potenciales que tendría que matar si se quedaban fuera de ella demasiado tiempo. ¿Cómo crees que les va a los demás con esta parte del examen?, preguntó Esdeath. No estaba tan preocupada ya que los 3 eran los soldados más poderosos dentro del imperio y ningún genin simple podría detenerlos. Estoy seguro de que son grandiosos, así que no hay necesidad de preocuparse por eso, sonrió Naruto. Esdeath sonrió y en secreto le agradeció el aliento mientras corrían hacia la torre. Pero a mitad de camino, Naruto sintió que algo dentro de su alma lo llamaba. Era la presencia de otro Uzumaki dentro del bosque, y ella estaba en problemas. Señoras, dijo Naruto mientras les entregaba los pergaminos, dirígete a la torre. Tengo que ir a hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Y con eso se escapó en la dirección opuesta. 10 minutos más tarde, Naruto continuó saltando hacia su destino durante unos segundos antes de que, de la nada, apareciera una serpiente gigantesca y arremetiera contra él, con la boca abierta para tragarlo entero y un veneno ácido que ya se filtraba de unos colmillos tan grandes como él y 2 veces más gruesos. Naruto le dio una mirada molesta antes de agarrar el mango de la espada de Uzu que convocó y canalizar su energía mágica en ella. Sonrió mientras lo hacía, ya que este ataque fue una agradable sorpresa. Naruto desenvainó su espada con un amplio corte al pasar junto a la serpiente y siguió adelante sin detenerse mientras la serpiente se bifurcaba exactamente en el medio, la sangre ya brotaba en fuentes y sus entrañas caían al suelo del bosque. Naruto arqueó una ceja intrigado cuando de repente desapareció en 2 nubes de humo. La sonrisa de Naruto se hizo más amplia al darse cuenta de que había sido un animal convocado. Eso significa que Orochimaru ya está aquí. Lo buscaré después de salvar al Jinchuriki de los Nanabi, a quien puedo sentir en este bosque, pensó Naruto mientras colocaba su espada en su dimensión personal de bolsillo mientras seguía avanzando. No pasó mucho tiempo antes de escuchar a una mujer angustiada cerca y, siendo el hombre caballeroso que era, no podía dejar pasar una oportunidad en la que podía salvar a una chica de una muerte segura, ya que estaba dentro de su poder. Ayudar a dicha persona. Naruto se movió rápidamente hacia donde había venido el grito y en poco tiempo llegó a un claro. Lo primero que notó fue donde los 2 cadáveres destrozados en el suelo, ciertamente muertos pero con charcos de sangre creciendo constantemente debajo de ellos. Luego notó al oso gigantesco que era al menos 2 veces su altura y un árbol por su ancho, y finalmente notó a la chica pelirroja, a quien conocía como Karin desde que tenía a su Shadowgun espiando. Y obviamente necesitaba salvarlas, y sus ojos horrorizados eran una indicación mientras se alejaba del oso amenazador, y Naruto no iba a dejar escapar una oportunidad como esta para salvar a un miembro de su familia. Saltó de la rama y aterrizó encima del oso, sentándose alegremente sobre sus hombros. La bestia solo tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que Naruto agarrara su cabeza y mandíbula y se retorciera, rompiéndole el cuello y matándolo rápidamente en el proceso. El oso cayó hacia adelante sin fuerzas y Naruto siguió la corriente y aterrizó sobre sus pies y se alejó del oso muerto y sonrió ante los ojos muy abiertos de Karin y el rostro enrojecido. «Saludos», saludó Naruto simplemente, y su sonrisa solo se amplió cuando Karin corrió hacia adelante y envolvió sus brazos y piernas alrededor de él. Ella ya estaba besando su rostro por todas partes mientras le daba las gracias una y otra vez. Naruto agitó sus brazos en un frenesí mientras trataba de salir de su abrazo amoroso. Si bien estaba abierto a muchas parejas sexuales diferentes siempre que sus novias lo aprobaran, el incesto era una línea que nunca cruzaría. «Estoy feliz de que estés bien, pero ¿podrías soltarme para que podamos hablar como adultos civilizados? Aquí». Karin advirtió su mirada por un momento antes de mirarlo con una cara sonrojada por la vergüenza total. «Lo siento, por lo general no soy así. Es solo que ese oso mató a mis 2 compañeros de equipo y estaba a punto de matarme también, como claramente lo has visto. Y cuando me salvaste, me sentí tan abrumado allí por un segundo. Mi nombre es Karin, por cierto, ¿y tú lo eres?». Naruto sonrió. «Naruto Uzumaki Lucian, príncipe del Imperio Luciano de Occidente». «Naruto-sama. Espera. ¿Uzumaki?». Naruto asintió con la cabeza y tuvo que evitar sonreír cuando una mirada de deleite apareció en sus ojos mientras se presionaba incluso hacia adelante en su cuerpo duro. «Yo también soy una Uzumaki. Mi nombre es Uzumaki Karin. ¿Eso significa que somos familia?». Se calló y sus ojos se abrieron mientras miraba a Naruto casi tímidamente. «Eso significa que no estoy solo. Mi padre murió hace años y siempre me decían que éramos los últimos de nuestro otrora orgulloso clan. Pero si estás vivo, entonces eso debe significar que hay más miembros de nuestro clan fuera. Allí». «Sí, eso es cierto», dijo Naruto mientras se alegraba de poder salvar a su miembro del clan sin tantos problemas, pero el tiempo era esencial, por lo que no pudo hablar con ella todo el tiempo que quisiera. «Pero ahora no es el momento de discutir esas cosas. Necesito llevarte a un lugar seguro y necesito que confíes en mí». «Está bien», dijo Karin con una mirada de confusión en su rostro, «aunque nos acabamos de conocer, me arriesgaré y confiaré en ti». «Entonces, ¿qué necesitas?». «Simplemente necesito que te pongas esto», dijo Naruto mientras le entregaba una riñonera de color canela. Ella lo tomó y se lo abrochó. «¿Y qué hace esto?», preguntó Karin, quien no tenía ni idea de qué era este artículo o incluso cómo la ayudaría. «Simplemente tira de esa cuerda en el frente», dijo Naruto, «y cuando nos volvamos a encontrar, tienes mi permiso para golpearme si así lo deseas». «¿Y por qué querría hacer eso?», dijo Karin mientras tiraba de la cuerda. Y mientras lo hacía, rápidamente fue succionada hacia arriba en el aire y rápidamente desapareció en un agujero de gusano que había aparecido sobre ella. Este equipo se conocía como el dispositivo Wormhole Fulton. Extrajo soldados del campo B creando agujeros de gusano temporales que transportaron a dichos soldados a lugares predeterminados y los llevaron a un lugar seguro para recibir ayuda médica o sacarlos del campo de batalla. Solían usar la versión más simple del dispositivo Fulton, pero todo lo que hicieron fue enviar a dicha persona al aire donde una aeronave tendría que recogerlos desde allí. Estos se hicieron para omitir ese paso y hacer el proceso mucho más simple, y funcionó perfectamente ya que con él se salvaron la vida de muchos soldados. Con Karin a salvo lejos de la aldea y en Whirlpool, donde se encontraba el dispositivo del portal de salida, podría conocer a Onoka y vincularse con otro miembro de la familia. Con su tarea aquí terminada, se dispuso a encontrar a Neji Hinchuriki y extraerla de la misma manera que Karin. Salón Jounin. «Extraño a los mocosos», comentó Kakashi a los otros Jounin que estaban en el salón de la torre en el bosque de la muerte. Guy comenzó a gritar sobre lo joven que era para Kakashi extrañar a su equipo. Asuma simplemente encendió otro cigarrillo mientras Kurenai comenzaba a pensar en la misión que tenía que hacer mientras estaba aquí como el resto del grupo aquí de Konoha. No le gusta el hecho de que le pidan que obligue a alguien a hacer algo que a ella no le gusta, pero una misión es una misión. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando vio a Kakashi mirando hacia la puerta. Siguiendo su mirada vio a una mujer extrañamente vestida que entró y se sentó en una de las cabinas que había en la habitación para otorgar privacidad a las personas. Es ella. Esa es la mujer a la que el Hokage quiere convencer para que se una a nosotros por cualquier medio. Con la información en su mente, podemos planificar adecuadamente un medio para capturar al emperador y a su hijo si fracasan todas las demás formas de hacer que esta alianza suceda. Espera, ¿esa es la mujer que le enseñó al príncipe y su equipo? Preguntó Asuma sorprendido mientras apuntaba hacia Izumi sin saber que estaba cabreando a dicha mujer. Ella había sacado su teléfono celular y estaba enviando un mensaje de texto a su esposo Sig, quien estaba en casa en el imperio con su hija. Si bien el teléfono celular generalmente no funcionaría en este lado del mundo debido a la falta de torres celulares en cualquier lugar del país, Naruto había rectificado ese problema construyendo algunos dentro de Mist, Wave y Whirlpool, y a juzgar por el hecho de que tenía barras llenas, estaban funcionando bien. Él respondió a sus mensajes de texto con fotos de ella y dijo que las imágenes hicieron que Izumi se sintiera feliz por dentro. Años atrás estaba tan deprimida desde que había visto la verdad que le permitía usar la alquimia al máximo de su potencial, pero había un precio horrible que pagar por todos los que la veían. Perdió la capacidad de tener hijos y eso la carcomió durante años, ya que deseaba desesperadamente uno. Fue solo con la ayuda de su amigo, estudiante y el emperador Naruto que se curó de dicha enfermedad y pudo tener hijos una vez más. Oye, ¿qué tipo de dispositivo es ese? Preguntó Kakashi, quien había dado el primer paso en su plan. Mentalmente se recordó a sí mismo para ver si podía aprender todo lo que pudiera sobre dicho dispositivo para que cuando lo tomaran para duplicarlo, supieran exactamente lo que hacía. Izumi no levantó la vista de su teléfono ya que no le gustaba a dónde iba esto, ya que era lo suficientemente inteligente como para entender completamente que estaban tratando de obtener la mayor cantidad de información posible de ella. Tampoco quería pelear con ellos, ya que tanto ella como los que vinieron a este lado del mundo sabían que cualquiera con algún tipo de poderes especiales o gran fuerza era secuestrado por algún pueblo y obligado a reproducirse para poder usar a dichos niños para Shinobi en el futuro, por lo que quería mantener su verdadera fuerza en secreto durante el mayor tiempo posible. Solo ignóralos y deberían dejarme en paz, murmuró Izumi para sí misma, pero la suerte no estaba de su lado porque Guy corrió hacia su puesto con su grupo siguiéndole de cerca. Hola mi joven amigo. Mi nombre es Guy, la bestia verde de Konoha. ¿Cuál es tu nombre juvenil? Preguntó Guy sonriendo. A Izumi no le gustó que le preguntaran su nombre ya que no quería que lo supieran. Hola. Mi nombre es Kakashi, dijo Kakashi sonriendo y saludando, pero Izumi simplemente lo ignoró para el desdén de Kakashi. ¿Te importaría dejarme en paz para que pueda continuar con mi propio negocio en privado? Dijo Izumi con la esperanza de transmitir el mensaje, pero suspiró cuando no lo hicieron. No seas así ahora. Dado que todos nuestros jóvenes estudiantes están en los exámenes, todos deberíamos conocernos, dijo Guy. Izumi perdió la paciencia con el hombre y comenzó a filtrar su poder asustando a los Jounin y a otros por la repentina hostilidad. Estoy haciendo algo que quiero mantener en privado, así que vete, dijo Izumi mirando al Jounin que retrocedió sin querer que una pelea terminara mientras Kakashi estaba furioso por dentro de que ella tiene tal poder cuando su sensei lo merecía mucho más que su. En su mente, vio a su sensei teniendo un hijo con esta mujer y su prodigio convirtiéndose en el mejor shinobi que jamás haya luchado por la aldea. Él sería el sensei de dicho niño y estaría orgulloso de todas las cosas que lograrían. Y con esos pensamientos en mente, el Jounin retrocedió para dejar a Izumi con sus propios dispositivos, ya que todos sabían que con un poder como el que sentían, cualquier intento de restringirla o controlarla sería un fracaso. Al ver que se quedó sola, Izumi comenzó a enviar mensajes de texto a los demás dentro de la aldea sobre lo que había sucedido. Bosque de la muerte, Naruto. Naruto lo estaba haciendo bien en su mayor parte y solo estaba corriendo buscando su objetivo para extraer y se encontró con el equipo que venía de Kumo que estaba buscando. Había dos machos. Uno tiene el pelo negro y la piel blanca, mientras que el otro tiene el pelo rubio corto y rizado y la piel oscura. Ambos vestían el uniforme blanco y negro de Kumo y el rubio tenía una banda blanca envuelta alrededor de su cabeza. La mujer fue quien captó el interés de Naruto. Tiene el pelo rubio largo y liso atado con vendas tensas y ojos oscuros. Lleva una blusa de manga corta negra y morada con un par de pantalones negros, ambos con diseños similares de nubes, guantes morados sin dedos y una cadena de cuentas azules alrededor de su mano izquierda. Su diadema de Kumo estaba atada alrededor de su cabeza. La razón por la que Naruto se interesó en ella es por la increíble cantidad de chakra que podía sentir en ella y también por el hecho de que podía sentir dos fuentes diferentes de poder dentro de ella. «Entonces eres el Jinchuriki que he estado buscando», dijo Naruto como una declaración. El equipo de Kumo se quedó sin aliento cuando lo escucharon. Los dos hombres lo miraron, y uno de ellos lo miró con los ojos muy abiertos. «Es él», gritó el shinobi de Kumo en estado de shock. «¿Quién es?», preguntó el otro macho. «Era el chico que vi follándose a su novia en el balcón del hotel anoche». «¿Y tu punto es?», preguntó Naruto con una sonrisa, «¿estás celoso de lo que viste? ¿Cómo sabes lo que es Yūgito?», demandó el shinobi de cabello rubio, que sacó su tanto para parecer intimidante, pero falló miserablemente ya que el hombre frente a él no era el tipo promedio de oponente. «Eso no es de tu incumbencia, chico», dijo Naruto mientras los despedía, «lo que es importante es que he venido con una oferta que quizás ella quiera escuchar». «Entonces, si sabes lo que soy, entonces sabes de lo que soy capaz. Así que sería mejor que nos dieras tu pergamino y te pusieras en camino», dijo Yūgito con una sonrisa arrogante. Naruto la miró a los ojos ya que su instinto le decía que lo hiciera y vio las señales claras de ser controlado con algún tipo de hipnosis. Y si tuviera que adivinar cómo estaba siendo controlada, adivinaría que era a través de un sello en su cuerpo en alguna parte. Su respuesta a su pregunta no era lo que ella o sus compañeros de equipo esperaban en lo más mínimo. La respuesta de Naruto fue reírse mucho y reírse de ella. «¿De qué diablos te estás riendo?», gritó el chico de cabello oscuro. Naruto se secó una lágrima falsa del ojo y dijo: «Me parece gracioso que pienses que en realidad me estás amenazando solo porque eres un Jinchuriki». Yūgito estaba más que enojado cuando este extraño hombre se estaba riendo de ella a pesar de que ella tenía control total sobre su bestia con cola, así que hizo lo que cualquier otra kunoichi loca haría cuando la insultaran, como si simplemente fuera ataque. «Lanzamiento de fuego. Dragon Bullet», dijo disparando 6 cabezas de dragón en llamas al hombre que aún reía. Cuando sintió el calor del ataque, saltó lejos del ataque. Los 3 ninjas de Kumo saltaron hacia su oponente con la esperanza de acabar rápidamente. Naruto sonrió y liberó sus habilidades de manos demoníacas que cubrieron su mano y brazo con una energía azul. Luego corrió hacia Yūgito, quien también corrió hacia él mientras sostenía un tanto. Yendo por una decapitación, Yūgito balanceó su espada en la que Naruto se agachó con bastante facilidad. Girando sobre sus talones, Yūgito intentó una patada giratoria, pero Naruto la agarró de la pierna y golpeó su costado con su mano enguantada mientras usaba su dominio sobre la magia aero para aumentar la presión de su ataque y así infligirle más daño. Gritó y recibió un disparo a través de 2 árboles hasta que se detuvo en el tercero. Poniéndose de pie, invocó el poder de 2 colas que hizo que una única cola azul ardiente creciera de su espalda baja. Disparando a Naruto a velocidades sorprendentes, Naruto no tuvo tiempo de esquivar su ataque demoníacamente mejorado. Así que bloqueó su patada recta con los brazos fácilmente, ya que incluso con su aumento de poder, ella todavía era más débil que muchos otros oponentes a los que se había enfrentado durante la guerra. Yūgito comenzó a hacer señales con las manos a velocidades asombrosas y disparó una gran pared de fuego azul que se disparó hacia Naruto. Lanzamiento de fuego, Jet Stream. Al ver venir el fuego, Naruto sacó su mano anillada hacia el fuego y usó la magia aeroga para repeler el ataque con el poder de los vientos. Al ver lo que hizo Naruto, Yūgito jadeó en estado de shock y un poco de miedo cuando su fuego fue disparado hacia ella, algo que nunca había sucedido antes. Saltando rápidamente sobre el fuego, no esperaba que Naruto también estuviera allí en el aire. Naruto le dio un puño empoderado de la mano del demonio a Yūgito, quien se disparó hacia el suelo haciendo un cráter por el impacto del ataque. Se recuperó rápidamente y se puso de pie y vio a Naruto parado allí con el anillo en su mano, brillando intensamente mientras se lo ofrecía. «Vio», declaró disparando una gran corriente de niebla venenosa hacia ella. Gritó de dolor y agonía cuando fue disparada contra un árbol por la fuerza detrás del ataque que lanzó la niebla venenosa hacia adelante. El veneno invadiendo su cuerpo y su cabeza, golpeando la dura madera del árbol, fue demasiado para ella y rápidamente cayó inconsciente. Al ver que su oponente estaba inconsciente, Naruto revisó sus bolsillos en busca de un pergamino y para su suerte encontró otro que su equipo necesitaba. Al mismo tiempo que recogió el pergamino, los compañeros de equipo de Yūgito tomaron esto como su oportunidad de atacar. Naruto rápidamente los decapitó a ambos con un golpe de su gran espada del alto, y la quitó antes de que los cuerpos hubieran golpeado el suelo. Naruto usó el hechizo Bind para asegurarse de que Yūgito no lo atacara una vez que terminara y la reviviera y la curara. Rápidamente le abrochó un dispositivo Wormhole Fulton y se aseguró de que estuviera lo suficientemente apretado. Así que buscó en un bolsillo en el interior de su chaqueta y sacó un Mega Remedy. Usó su pulgar para descorchar el recipiente y abrió la boca de Yūgito para verter el líquido en su garganta. Su cuerpo brilló por un breve segundo, pero después de que dejó de brillar, sus ojos se abrieron. Y tal como él había predicho, ella trató de atacarlo, pero el hechizo Bind le impidió tener éxito. «No sé lo que le hiciste a mi cuerpo», gruñó Yūgito mientras luchaba por liberarse de sus ataduras invisibles, «pero nunca me rendiré. Ni siquiera pienses en aprovecharte de mí en esta posición o de lo contrario te quemará de adentro hacia afuera, bastardo». «Dos cosas que quiero aclararte», se rió entre dientes Naruto mientras invocaba la espada de Uzui. Como el Mega Remedio, usó su pulgar para voltear la cabeza de ariete del mango de la espada. Estaba en una bisagra para no perderse de ninguna manera. «La primera es que no importa la situación, nunca intentaré violar a nadie, ni me importaría, ya que tengo tres novias que me quieren por lo que soy y puedo hacer el amor con ellas de forma consensuada. No te voy a hacer daño». «Sí, claro», dijo Yūgito sarcásticamente mientras le ponía los ojos en blanco, «si ese es el caso, entonces, ¿qué vas a hacer entonces?» «Estoy aquí para dejarte libre», dijo Naruto antes de estampar su frente con el mango abierto de su espada. En el extremo oculto debajo de la cabeza de los carneros había un sello único. Cuando la hoja se había forjado hace mucho tiempo, el creador había hecho un sello diferente a cualquier otro que hubiera existido o existirá. Se le conocía simplemente como antiseal, y lo que hizo fue cancelar cualquier tipo de sello que existiera. Cuando creó el sello, tuvo la visión de que quien empuñara la espada en el futuro lo necesitaría y pasó años perfeccionándolo. Logró hacerlo, pero el principal problema con tal sello es que la salida de chakra que se necesitaba no era humanamente posible, por lo que no había nadie capaz de usar el sello. Sin embargo, con el poder de la magia que Naruto era capaz de manejar, pudo usar este sello para su propósito previsto, como este. El sello estampado en su frente y comenzó a brillar intensamente. Fuera del sello, varias líneas se extendían por todo su cuerpo mientras estaba encerrada en su lugar. Unos 30 segundos después, su cuerpo comenzó a agrietarse y como un huevo, su piel se agrietó y su cuerpo ahora estaba libre de todas las focas. Cayó hacia adelante exhausta y miró a Naruto con lágrimas en los ojos ya que aquí estaba el hombre que había roto el sello que el Raikage le había puesto para controlarla. Era como si se hubiera visto obligada a dar un paseo en el asiento trasero de su propio cuerpo, ya que pudo ver lo que estaba sucediendo, pero no pudo controlarlo ella misma. «Gracias», dijo mientras miraba a Naruto con las lágrimas cayendo de sus ojos ahora. «De nada, Yūgito», dijo Naruto mientras tiraba de la cuerda del dispositivo Fulton, «y ahora te concedo tu libertad». Y unos segundos después, Yūgito se había ido dentro del agujero de gusano. Naruto luego procedió a caminar casualmente a través del denso bosque, ya que no tenía ningún tipo de prisa ya que solo había pasado mediodía del límite de tiempo de 5 días y ya tenía los pergaminos necesarios. «Me están vigilando», murmuró Naruto mientras su mano se apretaba lentamente sobre su espada que convocó en preparación, que había sacado como precaución para tal ocasión. «La serpiente viscosa finalmente decide mostrarse ante mí», agregó antes de usar su hechizo mágico Shell para anular el jutsu de viento que el Sannin le había lanzado para terminar esta pelea rápidamente. Lo golpeó como una simple brisa suave en lugar de un ataque en toda regla. «Interesante. Entonces los rumores son ciertos. Un guerrero con la maestría absoluta en dominar el chakra de la naturaleza. Algunos han especulado que tus habilidades superan incluso a las del sabio de los sextos senderos», comentó Orochimaru con una sonrisa maligna en su rostro mientras aparecía en los árboles sobre Naruto. «Este tipo de poder es anterior al sabio de los sextos senderos. En cuanto a ti, gusano, no tienes ni la habilidad ni la experiencia para desafiarme», remarcó Naruto mientras la sonrisa de Orochimaru lo dejaba ante el insulto. «En realidad, creo que los tengo ya que hace tiempo que engañé a la vejez y la muerte para que no me reclamen innumerables veces», respondió Orochimaru mientras Naruto entrecerraba los ojos hacia Orochimaru al escuchar eso y su poder pulsaba sobre el área inmediata. «Di tus próximas palabras con cuidado, Sannin, o me aseguraré de que sean literalmente las últimas en este mundo», ordenó Naruto con frialdad y el área pareció tensarse bajo la presencia de su poder. «Mis disculpas. Al contrario de lo que la gente quiere que crea, no soy su enemigo aquí, Majestad. Konoha es mi enemigo. Ha pasado bastante tiempo desde que estoy aquí. Le dieron a ese bastardo Minato el puesto de Hokage cuando estaba más calificado y tenía mucha más experiencia en ser el sucesor de mi sensei. Y lo hicieron solo porque el hombre era el héroe de la tercera guerra shinobi. Honestamente, el hombre era tan imprudente con su vida. Respondió Orochimaru mientras Naruto se enojaba con las palabras del Sannin, ya que la una vez respetable posición del Hokage había sido manchada para siempre una vez que el tercero tomó el sombrero y el que lo sucedió era igual de malo. Incluso si a Orochimaru se le hubiera dado el puesto sobre Minato, dudaba mucho que la aldea fuera mejor de lo que era ahora, en todo caso, sería aún peor si el mundo se enterara de los experimentos poco éticos que Orochimaru realizó en su vano intento de inmortalidad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Deseas una alianza entre nosotros de algún tipo? ¿O quizás alguna forma de tregua? Preguntó Naruto con Orochimaru asintiendo mientras sonreía. Sí. Lo tengo. Tengo planes para Konoha. Planes que involucran los exámenes de Chūnin. Planes con los que has interferido sin saberlo al estar aquí en primer lugar, ya que incluso con toda mi inteligencia no tenía forma de planear contra ti o tu gente desde entonces. Todos ustedes son un montón de variables desconocidas y, al serlo, no puedo hacer los planes adecuados para contrarrestarlos. Tal como están las cosas, tengo un plan adecuado para esta aldea, pero preferiría no tener que luchar contra los soldados de la Empire. Sé que no pretendías subvertir mis planes para Konoha de ninguna manera, ya que Minato mismo te invitó aquí. No veo ninguna razón por la que no podamos separarnos en términos amistosos, ya que esta no es tu pelea, respondió Orochimaru con Naruto mirando esos ojos amarillos. ¿Crees que soy un tonto? ¿Que soy tan poderoso que sería igualmente, si no mayor, en términos de arrogancia? ¿Que simplemente confiaré en ti? ¿Que te ignoraré? ¿Dejarme solo? Preguntó Naruto mientras la sonrisa de Orochimaru lo dejaba un poco. Sería lo mejor para tu salud. Sin mencionar a tus hombres en la aldea y las chicas que están en tu equipo. Las kunoichi capturadas tienden a recibir un trato mucho peor que sus contrapartes masculinas shinobi en los países elementales. Aún más. Así que cuando tienen un linaje de cualquier tipo, que escuché que esas chicas de hecho poseen, dijo Orochimaru antes de ser arrojado violentamente a un árbol detrás de él mientras innumerables enredaderas y raíces pululaban sobre su cuerpo para atar efectivamente al Sannin. Y para que Naruto se mueva antes de cortarle la cabeza de una sola vez. Nadie amenaza a mi familia y se aleja feliz, susurró Naruto a la cabeza de Orochimaru con sus ojos de un azul angelical ardiendo. Solo para que el cuerpo de Orochimaru se convirtiera en tierra y revelara que era clon de barro todo el tiempo. Naruto sabía que esto era solo un clon y por eso no puso tanto esfuerzo en matarlo. Habilidades impresionantes para alguien tan joven, comentó Orochimaru detrás de Naruto con una sonrisa en su rostro. No me molestaré en atacarte. Sé que, de hecho, eres solo otro clon. Tal uso de clones en mi contra es en realidad un poco patético y lo encuentro de alguna manera insultante, comentó Naruto antes de enviar un mensaje. Pulso de poder en el clon a través de su anillo y lo hizo desmoronarse. ¿O en serio? ¿Cómo es eso? Preguntó Orochimaru antes de que Naruto se moviera detrás de él y cortara al hombre por la mitad una vez más, solo para convertirse nuevamente en otro clon de barro como el resto. Tienes demasiado miedo de enfrentarte a mí, Orochimaru. No es realmente sorprendente dado tu constante miedo a la muerte. Sabes que si salieras de tu escondite para enfrentarme, fácilmente te mataría en un abrir y cerrar de ojos, comentó Naruto en un tono medio burlón. Manera, no le temo a nada. Soy un dios entre los hombres. Susurró Orochimaru en un tono mortalmente serio mientras Naruto sonreía y soltaba una pequeña risa al escuchar esto. ¿Un dios? ¿Tú? Eso es como una serpiente tratando de decir que es un dragón. Una mentira si alguna vez hubo una y una mentira perversa en eso. Si fueras realmente valiente y sin miedo a morir contra mí, te revelarías a ti mismo en su lugar. De enviar tus copias embarradas en tu lugar, respondió un Naruto ahora un poco divertido. A cambio, Orochimaru guardó silencio en términos de respuesta a sus palabras, y supo que había llegado a casa con la dolorosa verdad. Fácilmente lo sintió, el verdadero él, y no una versión de clon de barro que se acurrucaba a su lado derecho por el doloroso insulto infligido a su orgullo. Naruto luego llamó rápidamente al arco del inteligente y apuntó hacia su objetivo sin siquiera mirar en su dirección. La flecha zumbó en el aire y golpeó el árbol a un mero centímetro por encima de la cabeza de Orochimaru. El hecho de que no solo fuera capaz de sentir dónde estaba escondido, sino que también disparara un arma que casi lo mata lo asustó y le provocó un sudor frío en el cuerpo. Te sugiero que te vayas de Orochimaru. Nuestro imperio no es uno que desees cruzar. Tenemos el poder, la habilidad y el temperamento necesarios para ver que tus últimos momentos en la vida son para siempre llenos de sufrimientos y las cosas se complican, respondió Naruto mientras miraba hacia donde se escondía el Sannin y sintió que el hombre estaba sorprendido de que pudiera ser identificado así. Muy bien. Me retiraré por ahora. Pero no creas que esto ha terminado. No permitiré que mis planes para la destrucción de Konoha sean arruinados por un pomposo príncipe de un país extranjero. Si nos cruzamos en el futuro, Naruto-sama, ten la seguridad de que tu final no será agradable, y disfrutaré diseccionando tu cuerpo antes de que la muerte venga por ti, respondió Orochimaru antes de alejarse de él, como se esperaba de un gusano como él. Ponerse en la última palabra, todo el tiempo tratando de hacer que suene como si se hubiera olvidado de alguna forma de benevolencia de su parte al ser misericordioso. Decir "ah". Claramente se sobreestima a sí mismo, pensó Naruto mientras caminaba hacia la torre central una vez más. 5 días después, torre central. 5 días. 5 días de agotadores, castigadores y repugnantes días de aburrimiento en la estúpida torre. Dijeron que había muchas cosas que hacer durante la espera para que llegara el otro genin, pero, por supuesto, la aldea de la hoja mintió, lo que no sorprendió a Naruto ni a su grupo en lo más mínimo. Estos eran los pensamientos de un Naruto Uzumaki Lucian que gruñía de frustración por estar muerto de aburrimiento. Él y sus compañeros de equipo no tenían absolutamente nada que hacer en la torre. El spa era agradable, pero eso solo podía durar tanto tiempo. No podían entrenar ya que no lo necesitaban, ni tampoco querían que los shinobi los espiaran con ninguna idea de sus poderes. Y jugar a las cartas no funcionaba ya que no había suficientes variedades de juegos de cartas para ocupar 5 días de tiempo. Pero ahora, después de la verdadera tortura, finalmente llegaron al 5.º día. Cuando terminó el límite de tiempo, todos los equipos que lo hicieron fueron llevados a una arena dentro de la torre. Al mirar a su alrededor, Naruto notó a todos los equipos que lo lograron y vio una gran variedad de genin de varias aldeas. Por supuesto, antes de que comenzaran los preliminares, el Hokage dio un paso adelante y explicó la razón detrás de los exámenes Chūnin por ser una alternativa a la guerra y mantener la paz entre las naciones para que no resulte en la pérdida de innumerables vidas. Era aburrido como el infierno, pero en cierto modo seguía siendo educativo. Sin embargo, Naruto se burló internamente de las palabras de este hombre hipócrita, ya que no quería nada más que la guerra y estaba haciendo todo lo posible para poner sus manos codiciosas en la tecnología del imperio junto con su ejército, ya que con ambos podrían conquistar el mundo fácilmente. Algo bastante fácil de lograr ya que la mayoría ya estaba bajo un solo banner. Ahora que tenemos tan pocos y todavía un gran grupo de jóvenes genin presentes, vamos a tener una serie de partidos preliminares para ver quién se clasifica para la tercera parte de la final, dijo Minato al escuchar a Nara decir problemático con Ino golpeándolo en la cabeza con su puño mientras Choji comía papas fritas. Apareció un tablero en la pared que elegiría al azar 2 nombres para pelear. Y con solo presionar un botón, aparecieron 2 nombres en la pizarra. Naruto Uzumaki contra Naruto Lucian. Naruto entrecerró los ojos ante la selección, ya que había una posibilidad entre 1.000.000 de que esos 2 nombres se enfrentaran tan temprano en esta etapa de los exámenes. Si hubieran esperado a que ocurrieran algunas peleas antes de publicar esta, habría sido creíble, pero así era muy sospechoso. La única forma en que esto podría suceder es si los nombres elegidos no se hicieron al azar y alguien manipuló esta coincidencia para que sucediera. Para Naruto estaba claro que Minato había preparado esto ya que quería que su mejor shinobi lo derrotara desde el principio y si no hubiera sido Naruto, lo más probable es que hubiera sido Zuko. Pero Naruto se rió entre dientes y decidió jugar su pequeño juego. Los 2 entraron a la arena mientras el resto subió al balcón para ver la pelea. «Hola Naruto», dijo alegremente Naruto mientras levantaba la espada del alto y atravesaba el suelo con ella. Una vez en su lugar, se quitó la chaqueta y el sombrero fedora y los colocó en la espada como una percha. «Ha pasado bastante tiempo desde que nos conocimos así». «Sí», dijo Naruto con una sonrisa siniestra, «este momento me trae un sentimiento de nostalgia. No puedo esperar para obligarte a arrodillarte de dolor una vez más. Creo que esta vez te tendré como mis pies. Cuando lo hago para mostrarles a los demás que sigues siendo el patético monstruo que eras hace tantos años y que, aunque te has ido durante tanto tiempo, yo soy el superior. ¿Realmente te gusta escuchar el sonido de tu propia voz, no es así?». Se rió Naruto ante la rabia de Naruto, pero ¿qué se puede esperar de un narcisista como tú? Oh, voy a disfrutar tanto rompiéndote con esta nueva altivez tuya, gruñó Naruto mientras se preparaba para terminar esta pelea lo más rápido posible. Sin embargo, sería negligente si no te ofreciera una opción antes de comenzar esta pelea, dijo Naruto con la mano debajo de la barbilla en una pose de pensamiento. ¿Y qué opción es esa? ¿Cuán maltratado debería dejarte? Aparentemente eres bastante comediante, dijo Naruto sarcásticamente, pero no. La opción que tienes es perder el partido y vivir con la vergüenza de que el que pasaste gran parte de tu vida reprimiendo es mucho más fuerte de lo que podrías. Posiblemente alguna vez se convierta. ¿Y por qué en el mundo crees que alguna vez consideraría rendirme cuando claramente ganaré este partido y te golpearé con sangre frente a una audiencia? Eso es simplemente porque no querrías sufrir por la alternativa si no tomas la decisión correcta. ¿Y cuál es la supuesta alternativa que mencionaste? Preguntó Naruto con sarcasmo. La alternativa es que te mataré, dijo Naruto oscuramente mientras sus ojos brillaban de un azul angelical, si eliges pelear conmigo, te mataré. Ninguna cantidad de ruegos por misericordia te evitará la muerte que podrías haber evitado fácilmente. Poniendo tu orgullo a un lado y pensando racionalmente. Entonces, ¿qué elección haces? ¿Vivir en la vergüenza o morir como una mujer rota? ¿Cómo te atreves? Gritó Naruto cuando el poder dentro de ella surgió y se preparó para atacarlo. Pagarás por tu insolencia. Y mientras gritaba eso, hizo una bola con la mano en un puño y cargó hacia adelante para golpearlo. Que se sepa que le di la opción de sobrevivir, dijo Naruto lo suficientemente alto para que todos en la habitación lo escucharan. Naruto entonces fácilmente esquivó el ataque y le dio un rodillazo en el estómago. Sin embargo, una vez que su rodilla se conectó a ella, estalló en humo. Naruto esperaba esto y sintió que ella atacaba detrás de él. Sin embargo, cuando parecía que su ataque sería cierto, Naruto usó su magia para esquivar mágicamente el ataque. Esta era una forma defensiva de magia conocida como phasing y era una magia muy útil cuando se luchaba cuerpo a cuerpo. Naruto lo vio desaparecer rápidamente, dejando una imagen residual atrás y enfurecida, por esto ella continuó atacándolo con sus puños. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, él continuó alejándose del camino de todos sus ataques con bastante facilidad. Él sonrió con satisfacción ante todos sus intentos fallidos de golpearlo con los brazos cruzados frente a él mientras esquivaba sus ataques. Bueno, ¿no es esto muy gracioso? Dijo Naruto mientras esquivaba otro ataque. La persona a la que más quieres lastimar está parada frente a ti y, sin embargo, parece que no puedes golpearme con ninguno de tus ataques. Es como tener tu juguete favorito y tener prohibido jugar con él. Entonces, ¿vas a agitarme con el puño repetidamente o vas a pensar fuera de la caja y pensar en un plan, ya que siempre fuiste de los que se jactaban de cómo fuiste el más inteligente y capaz de pensar más que un ara? Sin embargo, si esto es todo lo que eres capaz de hacer, entonces tengo que ser honesto y decir que no estoy viendo esa supuesta inteligencia de la que hablas. Decirle eso tuvo en ella el efecto deseado que él quería que sucediera. Ella se enfureció de verdad e invoca el poder del demonio sellado dentro de ella. Su cuerpo quedó envuelto en su energía y realizó los signos de mano adecuados para realizar el jutsu que quería. Sabía que Naruto podía esquivar sus ataques fácilmente, pero si lanzaba un ataque que no dejaba espacio para esquivar, entonces su maniobra evasiva se volvería inútil. Entonces, con una gran cantidad de poder, sopló una gran corriente de llamas que volaron hacia su objetivo. Naruto se rió entre dientes cuando simplemente convocó el escudo del justo y bloqueó la corriente de fuego que ella le estaba lanzando. Luego adoptó una postura que ayudó cuando se lanzó hacia ella con el escudo todavía frente a él, y como ella todavía estaba lanzando fuego hacia él, no pudo verlo venir directamente hacia ella. Una vez dentro del rango de alcance, usó el escudo para golpearla hacia atrás lo suficientemente fuerte hasta el punto de que ella clavó los pies en el suelo para evitar estrellarse contra la pared, que habría hecho si no lo hubiera hecho. Sin embargo, Naruto no le dio la oportunidad de recuperarse de esto, ya que rápidamente hizo tres clones sombras separados de sí mismo y todos cargaron uno tras otro, excepto el tercero que se quedó atrás. El primer clon le dio un puñetazo en el estómago con suficiente fuerza para lanzarla por los aires. El segundo clon la golpeó con la fuerza suficiente para lanzarla contra la pared y dejar un pequeño cráter en el que estaba atrapada. El tercer clon saltó sobre la punta del escudo de Naruto, quien procedió a girar y cuando hubo suficiente velocidad, lanzó el clon hacia ella, quien usó la fuerza detrás del lanzamiento para golpearla más fuerte que los clones que lo precedieron. La pared que había roto con su cuerpo ahora tenía un gran cráter por la fuerza del golpe. Izumi miró esto desde el balcón con una sonrisa genuina en su rostro, ya que ella había sido la que le había enseñado a usar la fuerza bruta como lo hizo él. Si bien Naruto era mucho más fuerte que ella todavía tenía su respeto, así como la furia femenina, y por eso todavía la temía hasta el día de hoy. Incluso después de todos estos años, se rió Naruto mientras juntaba las manos y las golpeaba contra el suelo. La pared detrás de Naruto sobresalía hacia afuera cuando un pilar de piedra la arrojaba de la pared hacia Naruto. Él la levantó por la cabeza, llevándola al nivel de los ojos mientras le hablaba. Algunas cosas siguen igual aunque haya pasado el tiempo. Siempre fuiste el cerebro entre los dos, tu hermano y tú. Sin embargo, mientras sobresalió en el arte de planificar ataques, le faltaba el poder bruto que tenía su hermano para utilizarlos por completo, incluso con el poder adicional del Kyuubi. Y aunque él tiene el poder, carece de la capacidad intelectual para idear adecuadamente un plan que no sea atacar hasta que su oponente caiga. «Vete al infierno», dijo Naruto con voz débil mientras trataba de reunir suficiente energía para golpear a Naruto, ya que estaba tan cerca y sus manos no estaban restringidas de ninguna manera, pero los golpes que sufrió habían debilitado su cuerpo hasta el señalar que estaba demasiado débil para siquiera lanzar un puñetazo. «Todo ese tiempo odiándome y mira dónde estás ahora», dijo Naruto mientras miraba a Naruto, ya que recordaba todos esos momentos dolorosos con bastante claridad incluso hasta el día de hoy. «Tu vida está ahora en manos de la persona a la que insultaste y ridiculizados por su inteligencia subpromedio. Pero eso está en el pasado y el presente es ahora. Y en cuanto al futuro, no veo que usted forme parte de él. Déjala ir», gritó Zuko desde el balcón con rabia de ver a su hermana en este estado. Debería haber vencido fácilmente al monstruo al que solían llamar hermano y, sin embargo, aquí salió victorioso en su pelea. «Me temo que no puedo hacer eso», dijo Naruto mientras miraba al hombre que le gritó. «Les dejé saber a todos ustedes que si ella peleaba conmigo, moriría y, sin embargo, en su arrogancia y en la creencia de que yo estaba engañando de alguna manera, ella me atacó de todos modos. Y como cualquiera del imperio podría decirles, soy un hombre de palabra como mínimo. Además, mírelo así, al hacer lo que planeo hacer, le estoy dando un gran regalo para el futuro». «¿Y qué posible regalo podrías darme al matar a mi hermana?» «Incentivo», dijo Naruto oscuramente mientras canalizaba magia a su anillo y lo usaba para lanzar tundaja sobre Naruto. La electricidad del hechizo recorrió su cuerpo, pero la mayor parte se centró en su cerebro y comenzó a freírlo desde adentro. Mientras los asistentes estaban cegados por la luz brillante del relámpago que se usaba para freír a Naruto, Naruto usó Daimyo para extraer el alma del Kyuubi, o al menos la parte que contenía, y continuó friendo su cerebro hasta que todo desapareció. Ahora no era más que una cáscara hueca de mujer con los ojos abiertos y baba saliendo de su boca. Una vez que su mente se fue por completo, dejó caer su cuerpo como el saco de huesos sin valor que era ahora y fue a recuperar su ropa de donde la había dejado. Una vez que se puso su sombrero de fieltro y chaqueta y volvió a sellar su arma, subió las escaleras hacia su equipo y se rió mentalmente de las miradas que estaba recibiendo de todos los que habían visto lo que acababa de hacer. «Intentaste derrocarme enviando a uno de tus más fuertes contra mí al principio del examen», pensó Naruto mientras miraba a Minato, quien lo estaba mirando mientras el ninja médico se llevaba a Naruto para recibir tratamiento médico, aunque no haría nada. Bueno, ya que su cerebro estaba frito y no había forma de curar eso. «Y tu plan fracasó de la peor manera posible. Espero ver qué más intentas hacer para controlarme de alguna manera. Debería probar, entretenido por decirlo menos». Y con esos pensamientos, miró el tablero para ver de quién era la próxima pelea. Capítulo 12. Capítulo 12. La multitud seguía en silencio por la pelea que acababan de ver entre Naruto y Naruto. Ni en un millón de años habrían pensado que la pelea terminaría como terminó. Pensaron que si había alguna posibilidad de que alguien fuera capaz de derrotar al príncipe de un imperio que empequeñecía a su país, al menos sería un Jinchuriki. Pero con Naruto ahora muerto por sus manos literales, sus mentes intentaron hacer frente a ese hecho. Se dieron cuenta de que no importaba cuánto lo intentaran, nunca lo vencerían, pero su orgullo por su aldea, así como las órdenes de sus padres y de su Hokage, eran absolutas. Lucharían con todo lo que tenían y caerían balanceándose al menos para no ser llamados débiles de ninguna manera. Entonces, después de que el Hokage dejara de mirar a Naruto, con quien planeaba tratar más tarde, a pesar de que sus primeros planes no habían producido los resultados que quería, con Naruto capturado y el emperador lavado el cerebro para acordar una alianza que estaría completamente en manos de la hoja. Por favor, todavía tenía otros planes para llevar a Naruto de regreso a la aldea y en sus manos, presionó el botón para mostrar la próxima pelea que iba a suceder. Esdeath vs Kiba. Esdeath miró el tablero y se frotó los ojos con un suspiro de cansancio. Sabía quién era Kiba y con solo mirarlo ya podía decir que era un pervertido hasta los huesos, y detestaba a los pervertidos con cada fibra de su ser. Si bien sabía que existían, aquellos que la conocían no actuaban como tales mientras estaban cerca de ella, ya que tenía la reputación de castrar a cualquiera que hiciera algo perverso a su vista. Cuando tomó su lugar en la arena, Kiba tomó el suyo en el otro lado con su perro compañero Akamaru. Kiba la miró de arriba abajo mientras la observaba y prácticamente podía sentir la lujuria saliendo de él. Bueno, hola, cosa sexy, dijo Kiba a su manera suave en un intento de cortejarla, pero solo hizo que quisiera amordazar y castrar a este perro callejero para evitar que las futuras mujeres fueran su objetivo. ¿Qué tal después de este partido yo y tú salimos y te muestro el momento de tu vida? Me complace decir esto, dijo Esdeath con una sonrisa en su rostro, que solo salgo con hombres fuertes. Y solo hay una persona en todo el Imperio Lucian que hace que mi corazón se desmaye ya que él es todo lo que quiero en un esposo. Oh, sí, frunció el ceño Kiba ya que era el tipo de hombre que no se tomaba muy bien el rechazo, apuesto a que si estuviera aquí ahora mismo podría vencerlo fácilmente y mostrarte que soy el verdadero macho alfa entre nosotros. Lo dudo mucho, se rió Esdeath, ya que eres tan débil en comparación con él. Te probaré que soy más fuerte. Oh, ¿en serio?, dijo Esdeath mientras giraba levemente la cabeza para mirar a Naruto, ¿escuchas eso mi amor? Este perro callejero piensa que puede derrotarte. ¿No es eso histórico? Bastante, dijo Naruto mientras se reía entre dientes al escuchar esto, y es bienvenido a probar suerte contra mí, pero le ofreceré la misma opción que le di a Naruto. Sin embargo, me pregunto cuál tomará. Kiba palideció al escuchar esto. No tenía idea de que Naruto era de quien estaba hablando. Sabía que había sido superado por él, ya que en la totalidad de su vida, ni una sola vez fue capaz de derrotar a Naruto ni a Zuko en la batalla. Y los desafió muchas veces ya que quería demostrarle a la aldea que era el shinobi más fuerte. Sin embargo, nadie pudo derrotarlos ya que habían sido entrenados personalmente por dos de los shinobi más poderosos que jamás hayan existido en la historia de la aldea. Entonces, ver a uno de ellos ser derrotado tan fácilmente, y no solo noqueado sino muerto, era una clara indicación de que no tenía ninguna posibilidad en el infierno de vencerlo. No, gimió Kiba con miedo, sé que eres más fuerte que yo, así que no hay necesidad de eso. ¿Podemos comenzar la pelea ya? Como desees, dijo Esdeath mientras desenvainaba su estoque en preparación para la batalla que tenía por delante. Tan pronto como comenzó la pelea, el aire que rodeaba el área se enfrió hasta el punto que Kiba pudo ver su aliento. Fue entonces cuando sus instintos entraron en acción y le dijeron que esquivara, así que lo hizo y tan pronto como lo hizo, una punta de hielo salió del suelo donde estaba parado. Kiba cargó hacia Esdeath, todo el tiempo se rió mientras usaba su estoque como la varita de un conductor para convocar más columnas de hielo también. Apenas pudo esquivar sus ataques. Le tomó un segundo formar un plan, e hizo que Akamaru se transformara en un clon de él para apuntar a él cuando se coló detrás de ella. Sin embargo, conocía su plan ya que había visto a bastantes personas hacer lo mismo durante la guerra de unificación, por lo que pudo esquivarlo fácilmente. Luego lo pateó con suficiente fuerza para lanzarlo hacia atrás un poco, pero él no cayó como esperaba. Entonces usó sus poderes para formar hielo y cubrir las paredes de toda el área, haciendo que el resto de las personas en la habitación temblaran ya que la temperatura había bajado tan repentinamente debido a que ella lo hizo. Y cuando Kiba volvió a levantarse, aún más carámbanos se formaron rápidamente hacia él. Esquivó a la izquierda y una vez más cargó hacia adelante, pero esta vez los carámbanos salieron de las paredes hacia él. Kiba necesitaba la ayuda de Akamaru para atravesar el carámbano frente a él que apenas lo falló, sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, Esdeath se encontró con él a mitad de camino y levantó la pierna que ella inmediatamente derribó sobre él con una patada de hacha. Kiba aterrizó con fuerza en el suelo, lo que hizo que rebotara una vez por la fuerza del ataque, y sin embargo, Esdeath continuó el asalto usando su poder para formar una gran esfera de hielo que le arrojó. Kiba rápidamente se apartó del camino. Pero luego fue cegado por el polvo que la esfera levantó al golpear el suelo. Estaba tan polvoriento que no pudo ver a Esdeath correr hacia adelante, y usó su pie para patearlo en la cara. Como lo hizo con la primera patada, y sin embargo, esta vez el dolor fue tan grande que no pudo levantarse de esta como lo hizo antes. ¿Qué pasa? dijo Esdeath mientras golpeaba su pie contra su pecho con fuerza con una sonrisa sádica en su rostro mientras lo hacía, ¿es esto todo lo que tienes? Los débiles no tienen derecho a pararse frente a mí. Aquellos sin fuerza no deberían haberlo hecho. Esperanzas o sueños. Ahora acuéstate y muere como el cerdo que eres. Y formó una lanza hecha de hielo y empujó hacia la cabeza de Kiba. Miró la punta de la lanza y se orinó de miedo ya que pensó que ese era su fin, y sin embargo no lo fue desde que la lanza atravesó el suelo a unos miserables centímetros de su cabeza. Que esto sea un recordatorio para que nunca desafíes a tus superiores. El supervisor luego canceló el partido y Esdeath fue el ganador. Mientras todo esto sucedía, Minato la miró con lujuria en sus ojos así como con codicia. En su mente, un poder como el de ella sería perfecto para su aldea. Y con su genética combinada con sus poderes, tendría un shinobi imparable en el futuro. Pero eso podía esperar hasta que se finalizara la alianza y el poder del imperio estuviera bajo su control. Entonces, con otra pulsación de un botón, se anunció el próximo partido a la multitud. «Me sorprende que no lo hayas castrado», dijo Naruto mientras Esdeath subía las escaleras y se paraba a su lado una vez más. «Lo estaba planeando al principio», dijo Esdeath con una sonrisa en su rostro, «pero decidí no hacerlo ya que se humilló cuando le mencioné que eres el único hombre para mí». Y antes de que pudiera decir algo más, vio el siguiente partido en el tablero. Haruno Sakura vs Yamanaka Ino, Uzumaki Naruto. Soldado de Konoha por Busunake. Genial, la batalla de las fans de Uchiha, pensó Tenten, mientras veía a las dos chicas prepararse para pelear, y esperaba que no fuera del todo aburrido. Sorprendentemente, casi no lo fue. Casi. Algunos de los taijutsu de la academia, algunos intercambiaron insultos y un jutsu de transferencia mental fallido más tarde, fueron todo lo que sucedió en esa pelea antes de terminar con ambos entregando un ko al otro que resultó en que ninguno de los genin avanzara. Naruto lo llamó un ko doble y lo terminó así sin que ninguna de las dos tuviera derecho a alardear sobre la otra. Algo por lo que Shikamaru estaba agradecido, ya que Ino habría levantado la voz sobre el asunto de ganar o perder. Al menos con un empate, los Nara podrían tener alguna forma de paz y tranquilidad. Naruto y sus amigos vieron esta supuesta pelea y se rieron de lo patético que era, ya que en el mejor de los casos no era más que una pelea en el patio de la escuela. Son las personas como ellas las que hacen que la gente no se tome en serio a las mujeres fuertes, dijo Ryuzetsu. Si bien eso puede ser cierto, dijo Naruto al ver a las dos chicas ser arrastradas por los médicos, sin embargo, de lo que no estaba consciente era del hecho de que Ino estaba lo suficientemente consciente para escuchar lo que estaba diciendo, sin embargo, Ino tiene el potencial llegar a ser grande con el maestro adecuado. Bueno, si tú lo dices, dijo Esdeath, eres muy bueno para ver el potencial en otros que están marcados como una causa perdida. Y luego miraron el tablero para ver quién era el siguiente y vieron que el tablero anunciaba el próximo partido. Tenten vs Temari, equipo de Naruto One Man por Akram. Ambas chicas eran la imagen de la verdadera kunoichi ya que no desperdiciaron ningún movimiento mientras se colocaban en su lugar en el piso de la arena. Ambos se quedaron relajados como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Empezar. No se intercambiaron palabras cuando Tenten inmediatamente saltó hacia atrás y corrió un amplio arco alrededor de la kunoichi de Suna antes de sacar algunos kunai y arrojárselos a la chica mayor. Para sorpresa de sus compañeros de equipo y de ella misma, extrañaba por completo. Imposible. Lo siento nena, pero no me golpearás con esa puntería. Tenten solo resopló y comenzó a arrojar más armas a Temari. Todos se desviaron y al final de la lluvia de metal, Tenten se quedó mirando a Temari, cuyo abanico ahora estaba parcialmente abierto. Esta es la primera luna, hay dos más. Cuando veas las tres, este partido habrá terminado. Tenten apretó los dientes y sacó un par de pergaminos. Estaba planeando guardar esto para los partidos principales, pero parece que no podré contenerme. Aprovechando la distancia suficiente, balanceó los dos pergaminos frente a ella mientras hacía señas con las manos. Shuri. Los pergaminos estallaron en el aire como un par de dragones retorcidos entre los cuales apareció Tenten en medio de la doble hélice. Canalizando chakra en los pergaminos mientras giraban, las armas comenzaron a aparecer en sus manos cuando comenzó una nueva lluvia de acero dirigida directamente a Temari. La lucha continuó durante solo 30 segundos, pero para ese momento cientos de armas de todo tipo estaban esparcidas por el suelo con Temari de pie en un pequeño claro entre ellos. No he terminado aún. Con tremendo esfuerzo, usó las cuerdas conectadas a cada arma y las tiró todas hacia atrás antes de mover los brazos hacia adelante, haciendo que todas las armas volvieran a estrellarse, pero todas a la vez, esta vez en una hoja casi sólida de metal puntiagudo. No debería haber esquivado la masa, pero cuando Tenten aterrizó, miró a la figura solitaria en medio del campo de metal. Temari solo sonrió mientras se paraba con la segunda luna de su abanico a la vista. Terminamos con este pequeño juego. Girando su abanico frente a ella, Temari se desvaneció en el aire. Tenten miró a su alrededor frenéticamente hasta que una sombra se superpuso a ella. ¡Mierda! Ella miró hacia el aire para ver a Temari sonriéndole desde lo alto de su abanico. Estaba sorprendida de no haber atacado cuando tuvo la oportunidad, pero parecía que ese no era su plan. En cambio, Temari aterrizó de regreso donde comenzó todavía con la misma sonrisa en su rostro mientras el abanico estaba completamente desplegado mostrando las tres lunas. Kamaitachi no Jutsu. En la pequeña arena, el ataque se redondeó sobre sí mismo y pronto Tenten se elevó en el aire en un pequeño torbellino que comenzó a cortar su ropa. Sin embargo, el mayor problema no era el viento entrelazado con chakra, sino el vacío dentro del cono. Con la falta de aire, rápidamente se quedó indefensa antes de que Temari soltara el jutsu y la kunoichi cayera al suelo. Sin embargo, Temari no estaba satisfecha con eso mientras sostenía su abanico a un lado y atrapó a Tenten en el extremo de su abanico de hierro, el aterrizaje no tan suave hizo que Tenten tosiera sangre antes de desmayarse. Aún no satisfecho, Temari arrojó a Tenten hacia sus propias armas con la intención de empalar a la niña en su propio tesoro. Afortunadamente, la compañera de equipo de la niña pudo saltar a tiempo para salvarla de un aterrizaje aún más doloroso. ¿Es eso de todos modos para tratar a alguien que hizo todo lo posible? Lee miró al Tsunanin junto con Naruto en las gradas que estaban prestando atención al partido por razones que eran las suyas. Cállate y saca a ese debilucho fuera de mi vista. Lee aceleró hacia adelante e intentó atacar a Temari, pero fue bloqueado por su abanico. Ahora, eso no fue agradable. Sin embargo, se espera de un ninja de una aldea tan suave como esta. Lee. Cálmate. El Honin Sensei vestido de spandex verde del chico aterrizó detrás de su alumno. Aigui Sensei. Temari, muestra respeto por aquellos a los que te enfrentas en el campo de batalla, la fría voz de Gaara llegó desde arriba. Temari lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza, ya que en toda su vida, nunca lo había visto o escuchado decir algo así, ya que él generalmente estaba sediento de sangre y antes mataría a su oponente y buscaría otro que lo respetara. Ganador, Temari. Hubo un pequeño intermedio cuando las armas fueron retiradas del suelo y, gracias a Naruto, se volvieron a sellar en un par de pergaminos. Y tal como estaban, Tenten pasó junto a Naruto, quien cortésmente la agarró del brazo mientras pasaba para llamar su atención. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Tenten, que estaba enojada porque la golpearon. Observé tu pelea allí de cerca, dijo Naruto mientras le sonreía. Y déjame adivinar, dijo Tenten con sarcasmo mientras rodaba los ojos, ¿quieres reprenderme y decirme que estaba condenada a perder desde el principio? No, no, dijo Naruto mientras negaba con la cabeza, creí que podrías haber ganado ese partido si tuvieras el arma adecuada para contrarrestar sus ataques de viento. ¿De verdad creías que podría haber ganado eso? Sí, dijo Naruto mientras usaba su magia para conjurar una caja rectangular con un pestillo, era solo una cuestión de tener el arma adecuada para contrarrestar los ataques de tus enemigos. Para un maestro de armas como tú, hay mucho que podrías aprender si tuvieras el maestro adecuado que te lo enseñe. Hay armas para todo tipo de escenarios, y es por tu excelente desempeño que te ofrezco esta arma para que la manejes como mejor te parezca. Naruto luego le entregó la caja, que ella dejó y abrió para ver qué había dentro. Dentro de la caja había un arma como nunca antes había visto. Era una extraña combinación entre un látigo y una espada. ¿Por qué me darías algo como esto? Preguntó Tenten mientras sacaba el arma del contenedor. De un maestro de armas a otro, sabemos que hay ciertas armas en el mundo que parecen poseer una especie de alma que se dirige solo a aquellos que son dignos de empuñar el arma. Esta arma se conoce como la espada de la serpiente. La espada de la serpiente es una espada viviente creada por el conde Valentine, un ex conde que murió hace mucho tiempo antes de que Occidente se unificara como está ahora. Es operada por magia negra y puede extenderse en un látigo, curvarse en una espiral o contraerse en una espada, por lo que es un arma de muchos usos. La última persona que la usó fue una mujer llamada Ibi, y sin embargo, nunca encontró a otra a quien pasársela, así que la selló en lo que ahora son las ruinas de su propiedad familiar. y quería usarlo yo mismo, pero como un maestro de armas, sentí que no era mío y que debería aferrarme a él hasta el día en que pudiera encontrar a alguien que pudiera. Me susurró mientras luchabas, así que te lo doy ya que es lo que quiere. Gracias, dijo Tenten cuando sintió el arma y sintió una oleada de energía a través de ella. Sabía que le llevaría algún tiempo dominar un arma como esta y, sin embargo, estaba dispuesta a aprenderla de todos modos. Luego miró en el contenedor y vio un diario que hojeó que mostraba las diversas formas que uno debía usar con esta arma, por lo que al menos sabía por dónde empezar. Y luego miró el tablero y vio el siguiente partido. Akimichi Choji vs Kinuta Dosu, Uzumaki Naruto. Soldado de Konoha por Uzumaki. Parece que estoy despierto. Dijo Choji, mientras bajaba al piso de la arena, y Dosu hizo lo mismo, y se prepararon para la pelea. Si no fuera por el Proctor Aki, mataría a este Leaf Shinobi ahora mismo, pero tal como están las cosas no puedo arriesgarme a hacerlo, y simplemente noquear a este gordo tonto, pensó Dosu, mientras se preparaba para comenzar su plan, y se preparó para eliminar el Akimichi. ¿Listo? Lucha. Dijo el Proctor, cuando vio a los dos chicos preparándose para pelear, y Choji se abrió con su técnica multitamaño que sorprende a Dosu antes de que el chico ahora mucho más grande comience a rodar hacia él. Esto es una locura. ¿Cómo puede alguien tan gordo, engordar aún más y moverse de esta manera? Pensó Dosu, mientras esquivaba a Choji mientras el supervisor decidía saltar sobre la estatua en la habitación para no ser golpeado por ninguno de sus ataques, y miró hacia abajo para seguir viendo la pelea. La pelea terminó lo suficientemente rápido, cuando Choji trató de aplastar a Dosu entre él y una pared con el niño momificado escapando de su propia muerte. Al mismo tiempo, Choji estaba atrapado en la pared con la que chocó dejándolo abierto al ataque de Dosu, quien miró al supervisor por un segundo, y luego movió su brazalete de sonido suavemente cerca de la enorme forma de Choji para hacer que el Leaf Shinobi se durmiera. Akimichi Choji no puede pelear. El ganador por nocaut nocturno es Kinuta Dosu. Dijo el supervisor, cuando vio a Dosu alejarse, y la sonrisa que estaba en el rostro del Sound Shinobi. Tsukikinu vs Nara Shikamaru, Uzumaki Naruto. Soldado de Konoha por Uzumaki. Genial, tengo que pelear con una chica. Suerte la mía. ¿Por qué no puedo simplemente pelear con alguien como ese chico Sai cableado? Pensó Shikamaru sarcásticamente, mientras caminaba perezosamente hacia el piso de la arena, y Kin ya estaba allí esperándolo. Deberías ser descalificado por hacerme esperar tanto tiempo, pero de nuevo, habría muy poca diversión en eso, y quiero hacer un ejemplo contigo para los otros Ninoha, dijo Kin, mientras sonreía. A Shikamaru, quien suspiró ya que no quería hacer esto, y estaba a punto de preguntarle al proctor si podía renunciar. Se detuvo cuando el supervisor le dio al Nara una mirada diciendo tómatelo como un hombre, y Shikamaru sabiamente decidió mantener la boca cerrada. ¿Listo? Lucha. Cuando bajó la mano, vio a los dos ir con Kin lanzando agujas en Bon con campanas adjuntas que desataron un genjutsu en el genio de Nara que se sintió a través de los oídos. Sin embargo, Shikamaru no estuvo exento de resistencia a pesar de su naturaleza perezosa, y pudo usar su jutsu de posesión de las sombras en la chica antes de inclinarse hacia atrás con ella imitando sus acciones. Con un simple acto de inclinarse rápidamente hacia atrás, Shikamaru había hecho que Kin golpeara la pared detrás de ella y dejara inconsciente a la chica del sonido. Para alguien conocido por ser tan vago, dijo Naruto al ver cómo Shikamaru mantuvo la cabeza tranquila todo el tiempo, fue capaz de mantener la calma y derrotar a su oponente con bastante facilidad. Eso requiere mucha habilidad. Y, sin embargo, antes de que se pudiera decir algo más, se mostró el siguiente encuentro. Kankuru vs Mizumi, equipo de Naruto One Man por Akram. Los dos bajaron los escalones y se enfrentaron tranquilamente en la arena. Empezar. Antes de que nadie pudiera parpadear, Mizumi tenía a Kankuro envuelto en sus brazos doblados e imposiblemente estirados. Uso mi chakra para mover mi cuerpo después de dislocar todas mis articulaciones. Ríndete ahora o te romperé el cuello. G, cabrea imbécil. Se escuchó un fuerte chasquido en toda la arena cuando Mizumi apretó su agarre y el cuello ahora flácido de Kankuro hizo que su cabeza cayera hacia adelante. El supervisor dio un paso adelante, pero fue detenido por el sonido de algo que golpeó el suelo. Todos vieron como la cara de Kankuro parecía astillarse contra la piedra. De repente, su cabeza se volvió y se rió de Mizumi. No era el rostro de Kankuro, sino un artilugio de madera. Sus brazos se dispararon y envolvieron al niño cuando el paquete vendado que Kankuro había estado sosteniendo se abrió, revelando al verdadero Kankuro que estaba manipulando la marioneta de forma remota. Te enorgulleces tanto de poder doblar tu cuerpo de esa manera. ¿Qué tal si te hago realmente flexible, rompiendo todos los huesos de tu cuerpo? Con el movimiento de un dedo, los brazos del títere se tensaron y el elástico genin gritó antes de quedarse completamente flácido. Es bueno que no haya convocado ese partido temprano, pensó el supervisor mientras se acercaba para ver a Mizumi. Ganador Kankuro. Los médicos se apresuraron y se llevaron al niño traumatizado mientras Kankuro regresaba con sus hermanos. Uchiha Sasuke vs Akadō Yoroi, equipo de Naruto One Man por Akram. Los dos concursantes tomaron sus posiciones en la arena y se pusieron en sus respectivas posiciones de batalla. Sasuke sonrió cuando Yoroi lo apresuró. Fácil victoria, pensó mientras golpeaba al otro genin, pero su golpe fue empujado hacia un lado cuando Yoroi agarró su camisa y un brillo azul rodeó su mano. Sasuke inmediatamente entró en pánico cuando sintió que le sacaban chakra. Ya podía sentir su fuerza menguando y rápidamente empujó al otro chico lejos de él mientras se tambaleaba hacia atrás. Sin embargo, Yoroi no le dio la oportunidad de recuperarse y estaba de vuelta sobre él en un segundo. Desafortunadamente para Uchiha, fue reflexivo en su taijutsu e intentó derribarlo. Sin embargo, su elección de movimientos resultó demasiado peligrosa ya que Yoroi casualmente giró su mano y una vez más agarró el pecho de Sasuke. En el balcón, Sakura estaba siendo retenida por Kakashi mientras le gritaba al chico que atacaba a su amor. Ella le lanzó todos los insultos que conocía y le exigió que soltara a Sasuke-kun, llegando incluso a prometerle que su madre, que era uno de los miembros del Consejo Civil, conseguiría que el Consejo de la Aldea lo ejecutara si no lo hacía. No te rindas. El otro genin simplemente negó con la cabeza mientras el Jonin y Hokage ponían los ojos en blanco o trataban de no verse completamente avergonzados por sus payasadas. Muchos de ellos cuestionaron cómo alguien como ella había llegado tan lejos al ser un shinobi en primer lugar. Sasuke tuvo una patada de suerte y logró alejarse de Yoroi. Agarró su cuello de dolor cuando la marca de maldición que le dio Orochimaru en el bosque de la muerte comenzó a actuar. Sin embargo, Orochimaru solo tuvo el tiempo de marcarlo, ya que el poder combinado de ambos equipos 7 y 11 fue capaz de evitar que le diera la maldición a Satsuki también, que era a quien realmente estaba apuntando ya que ella ya tenía el Sharingan evolucionado. El poder fluyó de la marca de la maldición y le dio un estallido de poder que le dio un impulso de confianza, decidiendo que tenía que terminar este partido rápidamente, a menos que su sensei le quitara por completo su nuevo poder. Miró a los balcones en busca de inspiración. Primero miró a Naruto, pero el chico no le había dado absolutamente nada con que trabajar durante su pequeño entrenamiento. A continuación, miró a una de sus otras peleas recientes. Rock Lee. Sonriendo de nuevo, se enfrentó a su oponente y cargó. Yoroi se preparó para contraatacar, pero no estaba preparado cuando Sasuke salió de su campo de visión. Para cuando se dio cuenta de que debía mirar hacia abajo, ya era demasiado tarde, ya que fue lanzado al aire. Sintió un golpe en su espalda cuando Sasuke apareció detrás de él. Esto es el fin. Sasuke le susurró, pero una vez más fue presa del dolor de su sello. Con pura fuerza de voluntad empujó el sello hacia atrás y comenzó su ataque, comenzando con una patada al costado de Yoroi. La patada fue bloqueada fácilmente, pero Sasuke solo usó eso como palanca para una patada al otro lado del chico que conectó con un crujido. Continuando con su ataque estaba a punto de patear a Yoroi de regreso al piso de la arena, pero antes de que su pie pudiera aterrizar fue atrapado, y con un giro Sasuke fue ahora el que se dirigió hacia la dura superficie de piedra del suelo. Confías demasiado en los logros de los demás Uchiha Sasuke. Yoroi dijo de manera uniforme, obviamente no estaba impresionado con la pantalla. Bloqueaste uno de mis ataques y ahora crees que ganarás. No eres rival para el poder de los Uchiha. Paga con tu vida, insignificante insecto. Sasuke apretó los dientes con enojo por la pelea que estaba tomando tanto tiempo frente a una audiencia. Él era de élite, entonces, ¿por qué este gusano pudo durar tanto tiempo contra él? En las gradas se escuchó un leve zumbido cuando la colmena de Shino reaccionó a su irritación por el golpe indirecto de Sasuke a su familia. El Vengador definitivamente no estaba ganando amigos hoy, o cualquier día en general, ya que estaba totalmente absorto en su propia imagen autoimpuesta de la supremacía Uchiha. Sakura estaba ahora al final del balcón más cercano al supervisor Hokage, gritándoles que decidieran el partido a favor de Sasuke antes de que un Kakashi de aspecto bastante amargado la tirara de la barandilla y la devolviera a donde originalmente habían estado sentados, atando y amordazando su. Puedes quedarte así hasta que todo esto termine. Ninguno de nosotros necesita escucharte lloriquear, así que cállate y mira en silencio. Sasuke estaba haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de las brillantes manos de Yoroi. Vamos Uchiha. Este no es un juego del gato y el ratón. Si no planeas pelear conmigo entonces ríndete ahora y ahórranos el problema a los dos. HN. No he terminado todavía. Sasuke buscó en su bolsa cualquier material que pudiera encontrar. 3 kunai, 2 etiquetas explosivas, 2 bombas de humo, un excelente. La sonrisa de Sasuke envió un escalofrío a algunas personas, mientras que otras simplemente se asustaron. Con un rápido movimiento de sus brazos, las 2 bombas de humo se alejaron. Una vez que Yoroi fue envuelto, el Uchiha sacó un paquete de alambre ninja y algunos shuriken. Con algunos movimientos más rápidos, su trampa desapareció y un grito salió del humo. Tendrás que hacerlo mejor que eso Uchiha. Incluso si no puedo verte, el mismo obstáculo ciega tus ojos. Urk. Con un gruñido de dolor asfixiante, Yoroi salió disparado hacia atrás fuera de la cortina de humo y pronto se encontró atado a la barandilla del balcón por cortesía del alambre ninja que Sasuke sujetó a su shuriken. Con un grito y un salto, Sasuke primero aterrizó en la barandilla junto a su víctima, luego saltó de nuevo sobre el adolescente y bajó su pierna con una patada con un hacha en la parte superior de la cabeza de Yoroi. El crujido audible se escuchó cuando Hayate se apresuró a ir a la escena. El propio Sasuke aterrizó de nuevo en el piso de la arena y miró hacia arriba mientras la sangre goteaba de la boca de su oponente al suelo frente a él. El supervisor se acercó y saltó al balcón para ver cómo estaba el adolescente caído, sin necesidad de acercarse demasiado. Ganador, Uchiha Sasuke. Los médicos ya estaban subiendo los escalones cuando el supervisor cortó los cables y subió al ninja al balcón antes de dejarlos hacer su trabajo. Cuando se anunció su victoria, Sasuke casi colapsa por el agotamiento del chakra, pero fue atrapado por Kakashi cuando el Jonin despidió a los médicos que venían hacia ellos. Vamos. Tenemos que encargarnos de ese pequeño obstáculo en tu cuello antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Sasuke pudiera objetar, se lo llevaron a través de Shunshin, para gran disgusto de Sakura, que ahora se quejaba de no poder felicitarlo mientras gritaba que sabía que él ganaría. El tablero de nombres se desplazó de nuevo a medida que se mostraban los siguientes 2 concursantes. Shinobu vs Zaku, Kitsune maléfica por Busunake. El siguiente combate fue entre Aburame Shino y Zaku de Sound. El primero se mantuvo estoico y sin emociones en su acercamiento a su oponente, mientras que dicho oponente tenía un brazo roto gracias a Uchiha. Aún así, el orgullo de Zaku no le permitiría perder después de llegar tan lejos con su lesión, y contra un monstruo con insectos saliendo de su cuerpo. Usando su única mano todavía utilizable, Zaku usó su ola de aire decapitante para volar a Shino en pedazos. La victoria para él duró poco cuando resultó que el Shino frente a él había sido de hecho un clon de insecto hecho de los insectos dentro del cuerpo de Aburame. Girando, Zaku se llevó el revés de un puño a la cara, enviándolo volando hacia atrás y aterrizando sobre su espalda antes de mirar a su oponente. Recordando cómo se sintió tan débil al crecer, Zaku decidió decir al diablo con esto. Y en un movimiento sorpresa usó su mano rota para sacar otra ola de aire decapitante. O al menos lo intentó de todos modos, pero descubrió que no estaba funcionando. Fue tras una inspección más cercana que Zaku se dio cuenta de que sus palmas, de donde salían las ondas de aire, estaban obstruidas con insectos. Lo habían estado rodeando casi desde que comenzó el partido, metiéndose debajo de su ropa en secreto cuando lo derribaron, y después de usar su movimiento en el Bug Clone mientras usaba los escombros como cobertura. Ahora que las tuberías en sus brazos estaban fuertemente obstruidas con insectos, el genin de Sound era impotente y estaba a merced del inquebrantable Aburame frente a él. Por supuesto, como ocurre con la mayoría de las personas cuando entran en pánico, tienden a hacer algo estúpido, y en el caso de Zaku, trató de ir a por todas. El chico había intentado, para sorpresa de casi todas las personas que lo rodeaban, usar la presión del aire en sus brazos para romper el bloqueo, y esperaba que hubiera una ola de aire más grande capaz de destruir al Konoha Genin frente a él. Y en el proceso, Sound Genin solo logró destruir sus brazos en un acto violento de ambos, explotando desde adentro a través de la misma presión de aire sin tener a dónde ir. Eso estuvo muy bien, comentó Ryuzetsu mientras observaba a Shino subir los escalones y se dio por terminado el siguiente combate. El Aburame tiene un gran potencial como ninja con sus habilidades. Sin embargo, confía demasiado en sus insectos. Su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. Si sus oponentes usan un medio para matar a sus insectos, comentó Naruto con Aqua sintiendo con la cabeza. Acuerdo total. En cuanto al propio Shino, había dejado de caminar por un breve momento para escuchar las palabras que acababa de decir, y frunció el ceño pensando en lo que se dijo. Era cierto que se centró en utilizar su colonia de insectos más que en cualquier otra cosa. Sin embargo, Shino se dio cuenta de que depender demasiado de ellos para obtener ayuda podría ser imprudente, ya que había ninjas que lucharon contra miembros del clan Aburame en el pasado y sabían cómo contrarrestar los insectos en sus cuerpos. Ha sucedido en las 3 guerras shinobi en el pasado cuando luchaba contra las otras aldeas shinobi. El uso de gases venenosos, diferentes jutsus elementales que fueron diseñados en torno a la destrucción de un área grande, e incluso algunas armas raras que se rumorea que poseen propiedades místicas, por nombrar algunas. Debería preguntarle a mi padre si es posible expandir mis horizontes más allá del uso de mi colonia y hacia las artes ninja. Tal vez algo en la línea de espadas, o tal vez otras armas basadas en los estilos de lucha similares a cómo luchan ciertos insectos, pensó Shino antes de unirse a su equipo. Zuko Namikaze contra Rock Lee. Los dos concursantes vieron aparecer sus nombres en el tablero y rápidamente tomaron sus lugares en la arena. Mientras esto sucedía, Zuko seguía mirando a Naruto mientras se preparaba para desahogar su ira contra el último dead del año pasado en una demostración de fuerza en un intento de infundir miedo en el corazón de Naruto. Bueno, es solo mi suerte, gruñó Zuko mientras su mirada se desplazaba de Naruto hacia Lee, tengo que luchar contra los últimos graduados de los últimos años de los muertos. Parece que Lee tendrá una pelea muy dura. Dijo Neji mientras sentía lástima de que se vio obligado a luchar contra Zuko en estos exámenes, ya que se sabía que tanto Zuko como Naruto eran extremadamente despiadados cuando se trataba de pelear contra la gente. Por otra parte, eran los hijos de dos de los más infames de Shinobi en Konoha. Hombre, qué fastidio estar emparejada con Zuko, Tenten, ya que casi no podía soportar ver la pelea por temor a que fuera malo para su amiga. Fue entonces cuando todos escucharon a alguien reír y cuando se volvieron a mirar vieron a Izumi riendo junto con Ryuzetsu y Esdeath que estaban riendo. Naruto permaneció en silencio y estaba mirando la pelea con total concentración. ¿Qué te parece tan gracioso, Izumi? Preguntó Kakashi ya que no veía lo gracioso que era esto de todos modos. Oh, es solo que es gracioso como ustedes piensan que Lee es incapaz de vencer a Zuko, dijo Izumi. ¿Qué quieres decir? Zuko fue el novato del año y, además, es el hijo de Minato, así que, ¿cómo podría perder ante Lee? Preguntó Kakashi. Si no puedes ver lo que yo veo, entonces eso te demuestra que no eres tan buen maestro. Dijo Izumi haciendo que todas las personas a su alrededor que lo oyeron abrieran los ojos ante el pensamiento de esta persona del imperio insultando a Kakashi, el único estudiante superviviente, si supieran, de Minato y uno de los shinobi más poderosos de la aldea. En realidad, ¿y qué te hace pensar que un perdedor patético como él podría tener una oportunidad contra alguien con el poder de un demonio sellado en él? Dijo la arrogante voz de Sasuke. Sasuke había estado tratando de vencer a Zuko durante años y, sin embargo, hasta el día de hoy todavía era incapaz de hacerlo. Oh, es bastante fácil de hacer, dijo Izumi con una sonrisa, sin embargo, es para que él lo descubra, ya que si le dijera todas las respuestas, no aprendería ni aumentaría su fuerza. SHH, el partido está comenzando, dijo Naruto haciendo que todos miraran la arena. ¿Ambos peleadores están listos para comenzar? Preguntó el supervisor mientras los dos tomaban sus posiciones en preparación para la pelea. Sí, dijo Lee mientras Zuko simplemente asentía con la cabeza con una mirada en su rostro que prometía grandes cantidades de dolor en la pelea que se avecinaba. Muy bien entonces, empieza. Gritó el supervisor mientras abandonaba el campo. Antes de que algo pudiera pasar entre ellos dos, Guy le gritó a Lee. Lee, quitarlos. Gritó Guy. ¿Estás seguro, Guy-sensei? ¿Dijiste que nunca me los quitará a menos que esté en una emergencia grave? Preguntó Lee. Lee, confía en mí, necesitas todo lo que tienes para ganar a Zuko. Dijo Guy haciendo que Lee asintiera, ya que entendía lo que quería decir su sensei. Si tú lo dices, sensei. Y con eso Lee saltó hasta la estatua y se quitó un par de pesas que mantuvo en sus piernas en todo momento para ayudar a aumentar su masa muscular durante su vigoroso régimen de entrenamiento. Zuko se quedó allí parado con una mirada enojada todavía en su rostro, que en este punto honestamente parecía que su rostro estaba pegado a él ya que había estado allí desde la muerte de Naruto, y esperó a Lee con impaciencia. Cuando Lee arrojó las pesas al suelo, crearon un enorme cráter cada uno y Zuko solo gruñó al ver caer un peso tan pesado. Ese momento fue el momento en que Lee corrió hacia Zuko a toda velocidad, convirtiéndose en nada más que una racha que muy pocos en la habitación pudieron seguir con sus propios ojos. El equipo de Lee pensó que tal vez Lee tenía la oportunidad de ganar ya que Zuko estaba ocupado mirando el cráter que a Lee, por lo que asumieron que no podía verlo a esa velocidad. Pero para la mayor sorpresa de todos, excepto de aquellos que provenían del oeste, cuando Lee fue a darle una patada redonda en la cabeza, Zuko simplemente inclinó la cabeza y la patada falló por completo. ¿Qué? Lo esquivó. Fueron los gritos de la compañera de equipo de Lee. Mientras tanto, con Zuko, Lee continuó tratando de golpearlo apareciendo en todas partes para confundirlo de alguna manera. Pero al final, fue inútil ya que Zuko simplemente siguió esquivando todo lo que Lee le arrojó. Mientras que tanto Zuko como Naruto habían sido entrenados en el suelo por sus padres desde que eran pequeños, Naruto se había vuelto arrogante en su pelea con Naruto ya que habían asumido que él todavía era más débil que ellos. Ella había estado literalmente completamente equivocada en ese hilo de pensamiento. Si le hubiera dado el tiempo, podría haberlo golpeado, pero Naruto no le había dado esa oportunidad. Zuko no iba a cometer el mismo tipo de error y no iba a ser atrapado con los pantalones bajados contra alguien que consideraba inferior a él. Como te dijo Naruto cuando peleaste con Sasuke antes de que comenzaran los exámenes, Lee, eres demasiado predecible, veo todo lo que vas a hacer. Me estoy empezando a aburrir con todo esto, así que por favor muéstrame tu verdadero poder, o de lo contrario este combate será rápido y brutal y no a tu favor. Dijo Zuko mientras esquivaba un aluvión de puños dirigidos hacia él. Lee, por otro lado, no podía creer que alguien pudiera esquivar sus ataques cuando se quitó las pesas, ya que nadie había podido hacerlo cuando lo hizo. Lee luego saltó hacia atrás y se fue a un lado de la arena y trató de ponerse detrás de él. Hombre, qué pelea tan aburrida, supongo que la termino ahora, ya que estoy completamente aburrido y me has demostrado que eres demasiado débil, dijo Zuko mientras se movía ligeramente hacia la derecha y dejaba que Lee lo pasara justo antes de agarrarlo. Él por el cuello de su camisa y tirando de él hacia atrás. El resultado fue que Zuko plantó su rodilla directamente en la columna de Lee con tanta fuerza que todos escucharon un crujido repugnante. ¡Ah! Los gritos de dolor de Lee se escucharon por toda la habitación. Zuko no se detuvo allí, ya que tenía tanta rabia dentro de él en ese momento que quería desahogarse y como no estaba luchando contra Naruto, el verdadero objeto de su rabia, tuvo que conformarse con Lee, con quien odiaba. Una pasión por numerosas razones. Su atuendo es solo uno de muchos de ellos. Justo antes de que Lee cayera al suelo, Zuko usó su pie derecho para patearlo en el aire donde Zuko reapareció encima de él. Luego, Zuko canalizó chakra en su mano para formar un orbe de energía que luego condujo a la espalda de Lee, destrozando su columna vertebral sin posibilidad de reparación. Zuko gritó mientras agregaba fuego al ataque y todos pudieron ver las llamas ardiendo en la carne de Lee mientras cauterizaba la herida para que no se desangrara hasta morir. ¡Ah! Gritó Lee mientras era golpeado a quemarropa. Cuando todo terminó, todos miraron a Lee para verlo en el suelo quemado gravemente y sus piernas parecían estar rotas junto con su brazo derecho. Aunque lo que más los sorprendió fue que a Lee le faltaba el brazo izquierdo y su ojo derecho sangraba profundamente. Si mirabas un poco hacia la izquierda de su cuerpo, los que estaban en la habitación veían su brazo allí, muy quemado y doblado de una manera extraña. HMM, parece que sobreviviste a eso, bueno, como sea, el supervisor llama al partido que gané, dijo Zuko con una sonrisa y todo lo que hizo el supervisor fue asentir. Y ahora hazle un favor al mundo y pasa al fondo de la aldea, debilucho. El ganador es Zuko, anunció el supervisor y todo lo que consiguió fue silencio. Lee. Esos fueron los gritos del equipo de Lee corriendo para ver si estaba vivo. Oh, Dios mío, Lee, ¿qué te hizo? Dijo Tenten mientras se tapaba la boca, incluso Neji se sorprendió por lo que hizo Zuko. Esto fue solo un partido preliminar, no tenías que hacerle esto. Le gritó Guy a Zuko. Bueno, no deberías enviar a niños débiles como él a un examen donde podría perder la vida. Por lo que yo veo, actué de acuerdo con las reglas del examen, por lo tanto, podría haberlo matado si hubiera querido en ese entonces. Simplemente tuvo suerte, ya que en realidad estaba intentando matarlo. Zuko dijo haciendo que todos los demás temieran pelear con él. Bueno, te has encontrado en una situación difícil, dijo Naruto, sorprendiendo tanto al equipo de Lee como a todos los demás en la habitación, ya que no lo habían notado salir del balcón en primer lugar. Minato estaba a punto de decir algo, pero se detuvo ya que tenía curiosidad por saber qué iba a hacer su ex hijo aquí. Tal como estás ahora, tu futuro está en completo caos ya que has sido lisiado sin posibilidad de reparación. Pero, ¿y si te ofreciera una forma de curarte de lo que te han hecho? Dijo Naruto mientras se sentaba con las piernas arqueadas frente a Lee para poder verlo. «Pero acabas de decir que estaba lisiado sin remedio», dijo Lee débilmente. Estaba luchando contra el dolor en su cuerpo, del que estaba a solo unos segundos de desmayarse. Por los medios de Oriente, eso es cierto, se rió entre dientes Naruto, sin embargo, es una verdadera suerte para ti que yo sea de Occidente, donde tenemos los medios para curarte. Por favor, dijo Guy mientras se ponía de rodillas e inclinaba la cabeza hasta el punto de tocar el suelo, por favor, sana a mi alumno. Pagaré el precio que desees si tan solo lo curas. Solo necesito un precio para los medios para curarlo, dijo Naruto, y solo Lee puede pagar mi precio. Por favor, ayúdenme, dijo Lee mientras tosía sangre, ¿cuál es su precio? Sea lo que sea, lo pagaré. Mi precio no es monetario, se rió entre dientes Naruto mientras metía la mano en un bolsillo dentro de su chaqueta y sacaba un frasco transparente lleno de un líquido que brillaba con luz verde, todo lo que pido a cambio es tu amistad. Bueno contra Zuko, y un potencial como el tuyo no debería haber sido truncado como el tuyo. Solo sirve para mostrarte que hay quienes te sabotearán para no eclipsarlos. Naruto dijo esto lo suficientemente alto para que Minato lo escuchara, y como supuso, Minato gruñó ante ese comentario. Con mucho gusto seré tu amigo, dijo Lee mientras extendía su mano para agarrar el frasco que Naruto sostenía. Sin embargo, antes de que pudiera agarrarlo, Zuko corrió hacia adelante y se lo quitó de la mano de Naruto con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras se alejaba satisfecho. Realmente creía que acababa de destruir cualquier posibilidad de que Lee se curara de sus heridas, pero Zuko había subestimado drásticamente su velocidad y sus reflejos. Naruto agarró el vial en el aire mientras aún tenía las piernas arqueadas y sin siquiera mirarlo y lo colocó en la mano de Lee. Una vez que lo colocó allí, ayudó a Lee a sanar usando su mano para formar la mano de Lee en un puño cerrado y rompió el vial. Una vez que se hizo añicos, el cuerpo de Lee brilló con luz verde, con un hilo de energía volando y tirando de su brazo cortado hacia su cuerpo. Una vez que estuvo en su lugar, el resplandor lo volvió a adherir a su cuerpo. Su columna se curó y todas las cicatrices quedaron sin dejar rastro. Una vez que el brillo desapareció, Lee se puso de pie y su equipo lo vio completamente curado como si nunca hubiera estado en una pelea en primer lugar. Lee, dijo Tenten mientras lo abrazaba, ¿estás bien? Lo soy, dijo Lee mientras se miraba a sí mismo para ver si algo andaba mal con él, pero no pudo encontrar nada fuera de lugar. ¿Cómo es posible que me hayas curado? El objeto que te di se conoce como Megalixar. Es uno de los objetos curativos más poderosos del imperio. Hay versiones más débiles llamadas elixirs, pero estos son básicamente uno en 1000, ya que esencialmente están perfectamente envejecidos y elaborados para conviértelos en el objeto de curación más poderoso. Y aquí, dijo Naruto antes de lanzarle a Lee una ficha real, que atrapó fácilmente, si alguna vez te encuentras cerca del imperio, estaré feliz de presentarte a excelentes maestros para ayudarte a lo largo de su camino hacia la grandeza. Bueno, gracias, dijo Lee mientras se inclinaba cortésmente. Minato miró esto y vio mucho potencial con elementos curativos como ese. Le susurró a uno de sus Sanbu que reuniera un escuadrón y registrara discretamente su habitación de hotel y encontrara cualquiera de sus elementos curativos para que pudieran estudiarlos y replicarlos de alguna manera. El Sanbu asintió ante la orden y desapareció en la oscuridad. Luego presionó el botón para mostrar el siguiente grupo de concursantes a pelear. Neji contra Gaara. Ten cuidado y si las cosas se ponen difíciles, recuerda que no hay vergüenza en rendirse, dijo Naruto mientras caminaba hacia el balcón al ver a Neji asentir sabiendo que Gaara no debía ser subestimado y que se debía luchar con precaución en todo momento. Tendré cuidado. Gracias por el consejo, dijo Neji mientras caminaba hacia su posición inicial. No hay problema mi viejo amigo, dijo Naruto al ver a Neji sonreír y subió los escalones mientras Gaara aparecía en la arena en un remolino de arena. No ganarás esta pelea, dijo Gaara, su sed de sangre llenó sus ojos que hizo que los Chūnin se reunieran y que el Hokage se pusiera nervioso. Empezar. Dijo el supervisor mientras reprimía un escalofrío que le recorría la espalda ante la mirada de frío vacío que creaba el chico de Suna. Instantáneamente, la arena de la calabaza de Gaara se disparó apuntando a Neji, quien se movió rápidamente para evitar los ataques, y corrió a través de las señales con las manos para su propio jutsu ya que sabía que acercarse demasiado a él sería fatal. Earth Style. Earth Speed Jutsu. Dijo Neji usando su afinidad elemental por la tierra como muchos de los Hyūga, la tierra se agrietó y de las diversas grietas surgieron múltiples picos afilados hechos de piedra. El jutsu de la tierra en sí tenía el rango C, pero el hecho de que él podía crearlo y luego ser capaz de desatarlo efectivamente en la arena que se ablandó por el impacto del jutsu. Sin embargo, Gaara no estaba preocupado por esas cosas, y le arrojó la arena que tenía con más de la calabaza a Neji. El mismo Neji decidió ir a la ofensiva de corto alcance con su puño gentil, ya que su jutsu no parecía afectarlo de ninguna manera. Maniobrando con flexibilidad, Neji esquivó la arena de Gaara hasta que pudo ponerse en el rango de ataque del chico pelirrojo, y lo golpeó con un poderoso empujón de su palma abierta en su cabeza llena de chakra. Le había sorprendido cuando golpeó a Gaara que justo después de golpearlo, se reveló que era un clon de arena, con Gaara ahora detrás de él, y la sonrisa psicótica que ahora cubría su rostro significaba la perdición para el joven Hyūga. «Eres fuerte, Hyūga. Pero es una lástima que deba romperte para poder avanzar», dijo Gaara usando la arena que ahora rodeaba las manos de Neji en una gruesa capa de arena. Luego apretó el puño, solidificando la arena y provocando que se rompieran. Sus hermanos lo vieron hacer esto y temieron que matara a Neji como había hecho con tantos otros en la vida, y sin embargo perdió la mirada de Bloodlust una vez que rompió las manos de Neji. Lo que nadie más sabía era que Gaara ya no estaba bajo la influencia de Shukaku desde hace 3 días, aclarando su mente ya que el demonio ya no estaba susurrando pensamientos oscuros en su cerebro y podía dormir sin el miedo de que el demonio poseyera. El flashback, hace 3 días. Noche. Gaara estaba caminando por la torre tratando de encontrar algo que hacer mientras esperaba la fecha límite de 5 días. Su equipo había conseguido fácilmente el pergamino que necesitaban y llegó a la torre central en el primer día. Mientras sus hermanos dormían, él deambulaba ya que no podía hacerlo, ya que cada vez que dormía, el demonio sellado dentro de él tomaba el control y atacaba. Así que no había tenido una buena noche de sueño en su vida y el insomnio lo estaba afectando. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la torre, ya que el resto de los equipos todavía estaban en el bosque. Así que fue una sorpresa para él escuchar un ruido extraño que resonaba suavemente por los pasillos de la torre. Siguió el sonido hasta que encontró la fuente. En el área común donde las personas pudieron reunirse y comer mientras esperaban la siguiente parte de la prueba, estaba Naruto con un extraño dispositivo que estaba haciendo los extraños sonidos que había estado siguiendo. Naruto le dio la espalda de Gaara mientras jugaba con su teclado eléctrico, ya que estaba desafinado. Y una vez que lo jugó lo suficiente como para ajustarlo a la tecla correcta, presionó un botón y comenzó a tocar una canción. 7 años de Lucas Graham. Una vez que tenía 7 años mi mamá me dijo, ve a hacerte algunos amigos o te sentirás solo. Una vez que tenía 7 años. Era un mundo muy grande, pero pensamos que éramos más grandes. Empujándonos unos a otros al límite, estábamos aprendiendo más rápido. A las 11 fumando hierba y bebiendo licor ardiente. Nunca ricos, así que salimos a hacer esa figura estable. Una vez que tenía 11 años mi papá me dijo, ve a buscarte una esposa o te sentirás solo. Una vez que tenía 11 años. Siempre tuve ese sueño como mi papi antes que yo. Entonces comencé a escribir canciones, comencé a escribir historias. Algo sobre esa gloria siempre parecía aburrirme, porque solo aquellos a los que realmente amo me conocerán de verdad. Una vez que cumplí 20 años, me contaron mi historia. Antes del sol de la mañana, cuando la vida era solitaria. Una vez que tenía 20 años. Solo veo mis metas, no creo en el fracaso. Porque conozco las voces más pequeñas, pueden hacerlo mayor. Tengo a mis chicos conmigo, al menos a los que están a favor. Y si no nos vemos antes de irme, espero verte más tarde. Una vez que cumplí 20 años, me contaron mi historia. Estaba escribiendo sobre todo lo que vi antes que yo. Una vez que tenía 20 años. Pronto tendremos 30 años, nuestras canciones se han vendido. Hemos viajado por todo el mundo y todavía estamos deambulando. Pronto tendremos 30 años. Todavía estoy aprendiendo sobre la vida. Mi mujer me trajo niños. Entonces puedo cantarles todas mis canciones. Y puedo contarles historias. La mayoría de mis chicos están conmigo. Algunos todavía están buscando la gloria. Y algunos los tuve que dejar atrás. Mi hermano aún lo siento. Pronto tendré 60 años, mi papá tiene 61. Recuerda la vida y luego tu vida se vuelve mejor. Hice a un hombre tan feliz cuando le escribí una carta una vez. Espero que mis hijos vengan a visitarnos, 1 o 2 veces al mes. Pronto tendré 60 años, pensaré que el mundo está frío. O tendré muchos niños que puedan calentarme. Pronto tendré 60 años. Pronto tendré 60 años, pensaré que el mundo está frío. O tendré muchos niños que puedan calentarme. Pronto tendré 60 años. Una vez que tenía 7 años, mamá me dijo, ve a hacerte algunos amigos o te sentirás solo. Una vez que tenía 7 años. Una vez que tenía 7 años. Gaara sintió una sensación húmeda en su rostro, que inmediatamente miró hacia arriba. Ver si había una fuga de algún tipo, pero no pudo ver ninguna. Se llevó la mano al rostro y se secó el agua del rostro cerca del ojo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la humedad era de sus lágrimas, que lloró ya que la música lo había conmovido tanto y le hacía sentir las emociones que tenía. Perdido hace tanto tiempo. Bueno, diablos, dijo Naruto mientras volvía la cabeza para mirar a Gaara, veo que te gustó la música que toqué. ¿Qué tipo de instrumento es el que estás tocando? Preguntó Gaara mientras caminaba hacia adelante para verlo de cerca por sí mismo. Esto se conoce como un teclado eléctrico, dijo Naruto mientras se lo mostraba a Gaara, es una versión portátil más pequeña de un instrumento más grande conocido como piano. ¿Qué quieres decir con portátil? Preguntó Gaara. Bueno, siéntese y responderé su pregunta y cualquier otra que pueda tener. Gaara hizo lo que Naruto sugirió y durante varias horas hablaron sobre varias cosas. Naruto explicó los diferentes instrumentos dentro del imperio y para qué se usaban generalmente. Le contó que en su tiempo libre se dedicó a varios pasatiempos para mantener su sano juicio, ya que de lo contrario podría haber tenido algunas complicaciones mentales de la guerra de la que era parte. De todos los instrumentos mencionados, el que más le interesaba a Gaara era la guitarra, que Naruto se alegraba de mostrarle cómo funcionaba y se tocaba. Naruto le tocó una canción que, como antes, hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Tiempo en una botella de gin croce. Si pudiera ahorrar tiempo en una botella, lo primero que me gustaría hacer, es salvar todos los días, hasta que pase la eternidad, solo para pasarlos contigo. Si pudiera hacer que los días duraran para siempre, si las palabras pudieran hacer realidad los deseos, guardaría todos los días como un tesoro y luego, de nuevo, los pasaría contigo. Pero nunca parece haber suficiente tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Una vez que los encuentres, he mirado a mi alrededor lo suficiente para saber que eres a quien quiero ir, a través del tiempo con, si tuviera una caja solo para deseos y sueños que nunca se hicieron realidad, la caja estaría vacía, excepto por el recuerdo de cómo fueron contestadas por ti. Pero nunca parece haber suficiente tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Una vez que los encuentres, he mirado a mi alrededor lo suficiente para saber que eres a quien quiero ir, a través del tiempo con. Tengo mucha curiosidad por ti, Gaara, dijo Naruto mientras dejaba su guitarra, ¿por qué alguien como tú camina por los pasillos tan tarde en la noche? ¿No necesitas dormir? Gaara luego pasó a explicar su vida y cómo si duerme, el demonio dentro de él gana el control de su cuerpo. Naruto se rió cuando dijo eso y le ofreció la oportunidad de deshacerse del demonio dentro de él. Si bien Gaara inicialmente se mostró escéptico sobre el hecho, ya que no creía que Naruto pudiera hacer lo que decía, Naruto explicó cómo podía hacerlo fácilmente y, finalmente, Gaara aceptó la oferta. Naruto luego usó Daimyo para extraer el alma de Shukaku de su cuerpo, pero dejándolo con el poder que tenía cuando se convirtió en un Jinchuriki. Gaara estaba sorprendido de que Naruto hiciera eso por él y le agradeció mientras lo hacía. Luego fue a su habitación y durmió profundamente por primera vez en su vida. Por suerte para los dos, Naruto hizo que Shadoukan usara sus poderes sobre las sombras para bloquear la audición y la vista de los 14 shinobi que los espiaban. Durante los siguientes días, Gaara y Naruto se encontraban cuando otros se iban a dormir y le enseñaban a tocar la guitarra. Gaara lo tomó con bastante facilidad, y las arenas de Suna le habían encallecido las manos en sus primeros años, por lo que eran perfectas para el instrumento para que no sangraran. En el transcurso de los pocos días que conversaron y Naruto le enseñó a tocar la guitarra, nació una amistad y, por primera vez que podía recordar, Gaara estaba realmente feliz ya que ahora tenía un amigo que podía llamar suyo. Cuando llegó el día de la fecha límite, Naruto lo dejó con algunos consejos, como respetar a un oponente incluso si pierde, ya que era una cortesía común, y luego dijo algo que se quedó en su mente y que continuaría haciéndolo. En los años que vendrán. Fin del flashback. Nunca dejes que tu ira te consuma, dijo Naruto en la mente de Gaara, cuyas palabras estaba recordando en este momento, porque no eres el monstruo que los demás te perciben. Proctor, dijo Gaara mientras recordaba la arena de las manos aplastadas de Neji en la calabaza en su espalda. Convoca la pelea. He ganado. Y el supervisor hizo lo que hizo, nombrándolo ganador. Gaara miró a Naruto mientras volvía a subir las escaleras hacia sus hermanos, quienes lo miraron en estado de shock ya que se había detenido a sí mismo para no matar a su oponente directamente. Siempre mataba a los que iban en su contra y verlo simplemente romper las manos de las personas y detenerse era nada menos que impactante para ellos. Gaara se quedó allí y miró hacia la arena para ver quién iba a pelear a continuación. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer algo más, estaba sucediendo algo aún más inesperado que Gaara perdonando a alguien. Naruto vio a su viejo amigo Neji en desesperada necesidad de atención médica ya que sus dos manos estaban completamente aplastadas. Sabiendo cómo eran los Hyūga cuando se trataba de aquellos que consideraban causas perdidas en su clan, Naruto decidió ayudarlo. Susurró la palabra Ángel y mientras lo hacía, su amigo apareció en una nube de humo sobre su hombro. Ángel era una criatura fascinante que hasta el día de hoy Naruto todavía no entendía del todo, ya que ella era una criatura mágica de la tradición y no quería hacer la autopsia para saber más. Ella era su amiga y él la respetaría. A ella le gustaba vagar cuando no la necesitaban y, sin embargo, siempre que él la necesitaba para algo, simplemente tenía que susurrar su nombre y ella aparecía de la nada. Naruto lo atribuyó a un vínculo que tenían que no entendía del todo. Naruto la acarició, por lo que ella ronroneó de satisfacción ya que le encantaba que la acariciaran. Luego le susurró al oído ciertas instrucciones, por lo que ella se opuso primero, pero le prometió hacer su plato favorito, salmón a la parrilla sobre arroz, así que ella cedió y aceptó hacer lo que se le pedía. Ella se hinchó sobre el hombro de Naruto y luego apareció junto a Neji, quien acababa de aparecer un médico nin, pero él se detuvo después de ver a este lindo zorro de doble cola aparecer de la nada. Caminó hacia Neji, quien estaba tan sorprendido de verla como la mayoría de las personas en la habitación. ¿Quién eres?, preguntó Neji ya que nunca había visto algo así en su vida. Había oído hablar de historias sobre el Kibi, pero esa criatura era mucho más grande, más aterradora y también tenía 9 colas, mientras que esta tenía solo 2. Kiu, dijo Ángel con una linda voz que hizo que Neji se sintiera menos tenso por alguna razón. ¿Un tenko? ¿Qué es eso? Sin embargo, Ángel no respondió a eso y en su lugar comenzó a brillar. Un círculo de luz apareció rodeándolos a ambos, y cuando la luz tocó a Neji, los poderes curativos que ella poseía se abrieron paso hacia sus manos. En unos pocos segundos, los huesos que se rompieron dentro de ellos sanaron y volvieron a colocarse en su lugar. Después de que fueron sanados, la luz retrocedió dentro de Ángel. Neji miró sus manos con incredulidad ya que no podía creer que esta linda criatura parecida a un zorro acabara de sanar sus manos tan rápido como lo hizo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Ángel se alejó de él y salió de la habitación hacia el bosque mismo. Mientras todo esto sucedía, Minato estaba mirando esto con los ojos muy abiertos. En su mente, estaba salivando mentalmente ante la perspectiva de obtener ese tipo de poder curativo para su aldea. Revolucionaría el campo de la medicina dentro de su aldea si fuera capaz de capturar a esa criatura para experimentar. Así que silenciosamente les indicó a algunos de sus ambu que lo siguieran y lo capturaran. Y una vez que terminó de hacer eso, presionó el botón que mostraba la próxima pelea. Ryuzetsu vs Hinata. Las dos mujeres bajaron las escaleras hasta sus posiciones iniciales designadas y se enfrentaron. Así que tú eres aquel cuyo padre trató de arreglar un matrimonio con mi novio, gruñó Ryuzetsu, quien también notó una gran cantidad de intenciones asesinas saliendo de Esdeath en las gradas, y de aquellos, además de Naruto e Izumi, a su alrededor lentamente se alejó de ella desde que vieron lo que le había hecho Akiba en su pelea, así que supieron que no debían joderla. Una persona de la realeza solo debería estar con alguien de igual nobleza, dijo Hinata con arrogancia y una sonrisa en su rostro mientras lo hacía. E incluso si lo que dijiste es cierto, rió Ryuzetsu, como en esa mente arrogante tuya, te ves a ti mismo en pie de igualdad en la escala de la nobleza para pensar que estás incluso cerca del nivel como el príncipe de un imperio. Un antepasado de mi clan se casó con el Daimyo de Fuego y al hacerlo otorgó a nuestro clan los derechos de nobleza. 3 cosas están mal con ese hecho, dijo Ryuzetsu mientras levantaba 3 dedos para enfatizar el punto. La primera es que no es así como funciona la nobleza. El hecho de que un miembro de tu clan se haya casado con él en el pasado no significa que el resto de ustedes se conviertan en nobles. Si bien pueden ganarse el favor del noble debido al matrimonio, eso es todo lo que ganan. La segunda cosa es que obviamente no eres de ningún tipo de nobleza ya que el líder de tu clan todavía tiene para seguir las órdenes no solo del Hokage de esta aldea, sino también del Daimyo de Fuego. Y la tercera y última cosa es que incluso si tenías razón y eres noble, incluso si no puedo ni quiero molestarse en comprender que una de sus familias se convirtió en el nuevo Daimyo de Fuego, todavía no estarían al mismo nivel que el emperador del Imperio Luciano. ¿Te atreves a insultar a nuestro daimyo?, gritó Hinata. Por supuesto que están en pie de igualdad en la cadena de la clase dominante. No comprendes completamente la diferencia entre los dos, dijo Ryuzetsu mientras se frotaba los ojos mientras suspiraba, mientras que el daimyo de fuego gobierna sobre un solo país, el emperador gobierna sobre las fuerzas combinadas de 47 países. El príncipe es justo un paso por debajo de eso. Así que no hay forma de que tú o cualquier otro miembro de tu familia, obviamente no noble, pueda llegar a ser igual a ellos. Te haré pagar por insultar a mi familia como lo has hecho, gruñó Hinata enojada mientras tomaba su postura de puño gentil. Realmente no veo que eso suceda pronto, se rió Ryuzetsu mientras tomaba su dedo y dibujaba una L al revés en su frente en llamas. ¿Qué te estás haciendo?, preguntó Hinata, que estaba a un segundo de atacar. No hay nada de qué preocuparse, dijo Ryuzetsu mientras sostenía sus manos detrás de su espalda y miraba a Hinata mientras lo hacía. Sin embargo, si no te apresuras, significará tu derrota. Los ojos de Hinata se agrandaron cuando dijo eso, y en un intento de contrarrestar lo que fuera que la L al revés se estaba preparando para hacer, cargó hacia adelante con su Byakugan activado y la golpeó en el pecho en un intento de terminar la pelea rápidamente. Todos los que estaban viendo esto pensaron que ella acababa de ganar el partido y el propio Minato estaba a punto de terminarlo a favor de Hinata, pero luego escucharon a alguien gritando de dolor, y no era Ryuzetsu. Hinata gritó cuando sintió que la mano que usaba para golpear a su oponente se quemaba, quemando la carne. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, Ryuzetsu la agarró de ambos brazos y sonrió a Hinata mientras lo hacía. ¿Qué diablos eres?, gritó Hinata mientras trataba de liberarse de su agarre. Mientras que tu aldea habla de la voluntad del fuego, dijo Ryuzetsu mientras canalizaba energía hacia sus manos, yo soy la encarnación viviente de ella. Y con eso, prendió fuego a sus manos, quemando la carne de los brazos de Hinata mientras gritaba aún más fuerte de dolor que cuando se quemó por primera vez. Ryuzetsu luego movió su cabeza un poco hacia atrás y luego usó la distancia para ganar impulso y poder mientras golpeaba a Hinata en la cara, quemando la letra L en su frente, mientras soltaba sus brazos mientras lo hacía para golpearla. Culo. Hinata usó su única mano que no estaba completamente quemada y sintió la marca quemándose en su frente y sus ojos se abrieron cuando la sintió allí. ¿Qué me has hecho? A tu clan le gusta marcar a los que consideran débiles con un sello para distinguirlos entre sí, dijo Ryuzetsu mientras calmaba sus llamas hasta el punto de que desaparecieron y ya no eran visibles. Así que pensé en hacer lo mismo contigo, ya que eres débil, como crees que muchos miembros de tu propia familia. Oh, bueno, huele, dijo Hinata mientras miraba hacia arriba y veía a Naruto parado en el balcón. Luego lo recordó curando a Lee y Neji de sus heridas, por lo que asumió que él haría lo mismo por ella. Pero no se movía ni hacía ningún intento por hacerlo. Tú, Naruto. Baja aquí y cúrame en este instante. Naruto saltó desde el balcón, dejando que los brazaletes de sus zapatos absorbieran el impacto que ella no sufrió daños desde tan grandes alturas, y caminó hacia Hinata. ¿Y por qué debería curarte?, preguntó Naruto mientras miraba su forma arrodillada. Porque es tu deber curarme. ¿Y cómo es el deber de un príncipe curar a un plebeyo como tú? Naruto se rió, a quien le encantaba la ironía de esta situación, ya que la última vez que sucedió algo así, Hinata se rió de su dolor y se alejó sin ofrecer ningún tipo de ayuda. Debes curarme. Arrogante hasta el final, supongo que haces que los ancianos Hyūga se sientan orgullosos, dijo Naruto mientras sacaba otro frasco del bolsillo de su chaqueta, pero está en mi poder curarte ya que solo me queda un megalixar en mi persona. Entonces pásalo aquí. Te lo daré, pero debes hacer algo antes que yo. ¿Y qué podrías querer de mí?, dijo Hinata, quien esperaba que no fuera tan malo para que pudiera curarse. Simplemente ruega por mí, dijo Naruto con una mirada seria en su rostro, haz eso y te curaré. ¿Te atreves a pedirle a alguien de mi nobleza que se humille y ruegue como un plebeyo? Has perdido la cabeza si crees que eso alguna vez sucederá. Entonces que así sea, dijo Naruto mientras aplastaba el frasco en sus manos. El resplandor duró solo unos segundos para él, ya que no estaba herido de ninguna manera, por lo que no había nada que curar. Luego llegaron los médicos y se llevaron a Hinata para que pudiera curarse de sus heridas. Cuando se la llevaron, se anunció el último combate de las preliminares, y fue entre Satsuki y Sai, pero antes de que el combate pudiera comenzar, Sai perdió el derecho. A Sai se le ordenó que lo hiciera si se enfrentaba a alguien de Konoha en los exámenes, ya que sus habilidades ya estaban más allá de genin y realmente no había necesidad de demostrar su valía. Simplemente estaba allí, ya que era los ojos y los oídos de Danzo mientras estaba en el campo. Se le había dado la orden secreta de buscar a la oposición en estos exámenes para informar cuál de ellos tenía el mejor potencial, una vez que esa información fuera transmitida a Danzo. Un equipo de Surro Shinobi los capturaría y comenzaría el proceso de acondicionarlos para sus fuerzas. Cuando perdió, Satsuki dio a conocer su enojo ya que ella había entrenado duro para este día y simplemente se le permitió continuar debido a una pérdida. Si bien muchos en su clan habrían tomado su arrogancia y dicho que deberían renunciar debido a que ellos eran los élites que afirmaban, Satsuki era uno de los pocos miembros del clan al que no le gustaba que le entregaran tales cosas como que, al igual que su hermano mayor, Itachi, ella trabajó duro para volverse tan fuerte como lo era hoy, y el hecho de que Naruto, un príncipe de otro país, dijera que tenía el potencial para ser fuerte, además de darle el poder para alcanzar su máximo potencial, ayudó a impulsar el hecho de que iba por el camino correcto a casa. Mientras todo esto sucedía, con Minato dando un discurso a medias y felicitando a los ganadores, además de mostrar la lista para las finales dentro de un mes. Satsuki contra Sasuke. Naruto vs Zuko. Esdeath vs Kankuro. Ryuzetsu contra Temari. Etc. No se preocupe por el resto ya que no son relevantes en esta historia. Mientras se hacía esto, Ángel estaba paseando por el bosque y acababa de encontrar una bonita mancha de sol que atravesaba las gruesas líneas de árboles y se acurrucaba para tomar una siesta, ya que los rayos la calentaban agradablemente. Pero unos minutos después de haberse sentido cómoda en él, fue atrapada dentro de una red por el ambú enviado por Minato y arrastrada hacia una de las muchas entradas secretas a la sede de Roh debajo de la aldea. Mientras hacían esto, ni uno solo de ellos se dio cuenta del solitario Shadowkan observando todo esto, y cuando desaparecieron bajo tierra, el único Shadowkan se desvaneció en la oscuridad para informar a su maestro lo que había sucedido. Más tarde ese día, Naruto y compañía habían pasado la mayor parte del día relajándose en la habitación del hotel ya que realmente no tenían ganas de salir y tratar con ninguno de los aldeanos. Especialmente después de que habían escuchado a una cocina furiosa gritar de rabia total no hace mucho tiempo, y Naruto pudo adivinar exactamente por qué lo hizo. Podía derrotarla fácilmente si era necesario, pero no quería, al menos no todavía. Había un tiempo y un lugar para todo, y se llama Universidad LOL, es broma. En su plan, y su tiempo aún no ha llegado. Unas horas después del estallido de cólera que emanaba de una madre furiosa que acababa de enterarse de que su hija había muerto de una manera tan brutal, alguien llamó a la puerta. Naruto respondió y allí estaba un mensajero del Daimyo de Fuego, quien rápidamente, pero cortésmente, se inclinó y le entregó un pergamino antes de partir tan rápido como había llegado. ¿Quién era ese? Preguntó a Alucard, quien estaba en el proceso de asegurarse de que todo lo que traían con ellos estuviera empacado, ya que no había razón para darles a los tontos codiciosos de este pueblo algo de ellos para intentar hacer ingeniería inversa de alguna manera. Solo un mensajero con un pergamino, dijo Naruto mientras lo abría y leía lo que estaba escrito en él. El mensaje, aunque les fue entregado por alguien empleado por el Daimyo de Fuego, había sido escrito por el mismo Minato, con las firmas y los sellos de ambos para hacerlo lo más oficial posible. La cara de Naruto se volvió amarga al leerlo y sus amigos se dieron cuenta de esto con bastante rapidez. ¿Qué te ha puesto de tan mal humor?, preguntó Seras, quien actualmente estaba limpiando sus armas ya que requerían mantenimiento de vez en cuando. Estoy enojado tanto con el Daimyo de Fuego como con Minato, gruñó Naruto, ya que tienen el descaro de convocarnos para reunirnos con ellos. Nosotros. ¿Quién diablos se creen que son para pensar que tienen el poder de convocarnos? Y cuando se lo explicó, sus amigos estuvieron de acuerdo con su punto de vista, ya que el Daimyo de Fuego estaba muy abajo en la cadena en comparación con el propio emperador. Pero jugaré su pequeño juego ya que esperaba que intentaran algo como esto en algún momento desde que dejé este pueblo. Me alegro de haberme preparado para este día. Así que Naruto y Alucard se fueron para ir a la reunión mientras que el resto empacó sus cosas para irse y se dirigió hacia la aeronave que estaba en la arena esperándolos bajo una fuerte guardia por razones de seguridad, obviamente. Sala del consejo. Alucard y Naruto llegaron a la sala de reuniones, y adentro estaban Minato, Kusina, Danzo y sus dos compinches, así como el propio Daimyo de Fuego. Las miradas en sus caras hicieron que ambos quisieran vomitar ya que tenían caras tan engreídas que solo decían obtenemos lo que queremos. Saludos Su Alteza, dijo el Daimyo de Fuego mientras se levantaba para estrechar la mano de Alucard. Así lo hizo y luego todos se sentaron para dar inicio a este encuentro. Mientras estaban sentados allí, Naruto no era ajeno a las miradas que le enviaba Kusina, quien estaba vertiendo cada gramo de rabia que podía en la mirada. Ahora, el motivo de esta reunión, dijo Alucard mientras hacía girar los pulgares mientras los miraba, ¿por qué nos pidieron que viniéramos aquí? Directamente al grano. Me gusta un hombre que hace precisamente eso. Ahora que las bromas han terminado, podemos ponernos manos a la obra. El motivo de esta reunión es su hijo, para ser exactos. ¿Y qué es exactamente de mi hijo que deseaba convocar a esta reunión en el último segundo posible? Estábamos en el proceso de empacar para poder irnos y luego regresar dentro de un mes. Sí, bueno, me han llamado la atención que el príncipe Naruto no es tu hijo biológico, pero de hecho es el hijo de Minato Namikaze y Kushino Uzumaki, los dos shinobi que ves a mi lado. Naruto se escapó de casa cuando era más joven y sus padres han estado muy preocupados desde entonces y han estado tratando de encontrarlo. Y aunque no se están imponiendo cargos en su contra por ningún tipo de secuestro o lamer, nos gustaría que devolviera a su hijo a la familia que le corresponde. Naruto en este punto no pudo controlarse a sí mismo cuando escuchó a este hombre soltar esas tonterías y estalló en carcajadas. ¿Así que ese es tu plan, es Minato? Naruto rió entre dientes mientras una lágrima rodaba por su rostro por reírse tan fuerte. Te inventas una historia triste para devorar el corazón del Daimyo de fuego en un vano intento de usar la familia como razón para obligarme a volver a estar bajo tu control. Cuida tu boca, hijo, dijo Minato con los dientes apretados, pero se calmó ya que una vez tuvo a Naruto en un nivel legal. Podría hacerle sufrir hasta el final de sus días por ser un obstáculo para sus grandes planes. Debes respetar a tu padre. Tienes razón al decir eso, dijo Naruto con una sonrisa que puso nervioso a Minato por alguna razón, necesito respetar a mi padre. Pero como tú y Kushina me repudiaron, entonces realmente no estoy haciendo nada. Mal a ti. ¿Cómo te atreves a mentirle al Daimyo de fuego de esta manera? Dijo Kushina, nunca te hemos repudiado. Te escapaste de casa después de esconderte en el bosque de la muerte durante casi una semana y nos has hecho preocuparnos a tu padre y a mí mientras pasamos días tratando de encontrarte. Si bien me encantaría hacer esta canción y bailar de mí reclamando que me abandonaste y tú negándolo, y como tal mintiéndole a la cara de tu Daimyo de fuego como lo haces. Tengo los medios adecuados de prueba para silenciar tus patéticos intentos de hacer esto. Ruta para intentar forzarme a regresar a este pueblo. Y cuando Naruto dijo eso, sacó un collar de su camisa, era un cristal azul brillante de tamaño mediano con un dragón de metal enrollado alrededor. En la punta había un tapón de rosca de metal. ¿Y cómo es esta prueba? Déjame contarte una historia. Lo haré rápido para no aburrirte de ninguna manera. Durante la guerra de unificación, un grupo de soldados y yo encontramos una aldea que había sido completamente destruida, y sin embargo, aunque parecía haber no sería ningún superviviente de ningún tipo y la persona cuerda de costumbre simplemente seguiría adelante, ya que no quedaba nada más que cenizas y cuerpos, tenía la sensación de que había más. Seguí mis instintos y, sorprendentemente, encontré a una niña pequeña que se había escondido en un refugio secreto construido por sus padres en el caso de lo que sucedió en su aldea, en realidad sucedió. Pero el problema era que había demasiados escombros en la puerta, por lo que no podía abrirla, ya que estaba demasiado débil desde que era joven. Así como la falta de comida. Salvé la vida de esa niña y ella estaba eternamente agradecida por eso. Hasta el día de hoy, se ha convertido en la aprendiz de un famoso joyero en el imperio y lo primero que me hizo fue este collar que ves aquí. Todavía no veo cómo esto es relevante para cómo puede probar sus afirmaciones de que lo rechazamos. Verá, cuando dejé este pueblo hace años, hice una promesa que hasta el día de hoy todavía mantengo. Y esa promesa era convertirme en un hombre mejor de lo que puedas o nunca serás. Naruto desenroscó la tapa del cristal y sacó un trozo de papel enrollado, y cada vez en mi vida me preguntaba por qué me esfuerzo, o por qué estoy haciendo esto, leía este trozo de papel. Y me sentiría inspirado sabiendo que estaba en el camino correcto para ser mejor que tú. Naruto luego le entregó el papel al Daimyo de fuego, y se leía como tal. Mocoso ingrato, por agredir a tu hermano e insultar a la hija de un querido amigo nuestro, te hemos repudiado y puedes vivir en la calle a partir de ahora. Te dimos un hogar además de comida y así es como tratas a tu familia. Buena suerte viviendo por tu cuenta. Atentamente, Minato y Kushina, tus antiguos padres. Lo guardé conmigo durante años, dijo Naruto al ver que los ojos del Daimyo de fuego se agrandaban al leer esto. Es falso, dijo Minato, quien estaba absolutamente lívido de que Naruto todavía tuviera lo que había escrito. Había sido hace 8 años, ¿quién diablos guarda algo así durante 8 años? ahora solo estás buscando pajitas aquí, se rió entre dientes Naruto mientras sacaba el mensaje que le acababan de enviar, ya que es exactamente la misma forma de escritura a mano que en el pergamino que nos enviaste a mi padre y a mí no hace mucho tiempo. Minato, así como el resto de los asistentes a esta reunión, estaban completamente estupefactos. Se suponía que esto era algo simple que estaba completamente a su favor. Una vez que Naruto estuviera bajo su custodia legalmente, usarían a Inoichi, una vez que lo encontraran, ya que había estado desaparecido por un tiempo y asumieron que solo estaba oculto por alguna razón, y sacarían todo lo que pudieran de su mente para que pudieran avanzar ellos mismos. Una vez que tuvieran el poder del hombre, comenzarían lentamente el proceso de conquista de la nación elemental, y una vez que todos estuvieran bajo su control, el imperio sería el siguiente, pero tomaría mucha planificación y se asegurarían de hacerlo bien. Ahora esos planes acababan de ser derribados, porque el mocoso tenía un trozo de papel que debería haber sido destruido hace años. Y mientras te tengo aquí, dijo Naruto mientras extendía su mano y le devolvían la nota, la cual enrollaba y colocaba de nuevo en el cristal ahuecado antes de atornillar la tapa, ha llegado recientemente a mi atención, poco antes de que se llevara a cabo esta reunión, tu shinobi ha secuestrado a mi amiga. Y como tal, me gustaría que la devolvieran ahora mismo o de lo contrario habrá terribles consecuencias. No tienes ninguna prueba de que uno de mis shinobi se llevó a tu amigo, gruñó Minato. Al igual que no tenía pruebas de que me repudieras, preguntó Naruto, lo que hizo que Minato gruñera aún más, ya le mentiste al Daimyo de fuego una vez, así que estás dispuesto a hacerlo por segunda vez. Demuéstranos sin la menor duda que tenemos a tu amigo. Hasta entonces, diré que no los tenemos porque no los tenemos. Bueno, es cierto que no tengo pruebas físicas a mano, dijo Naruto mientras se encogía de hombros, mis hombres me informaron lo que vieron y yo les creo. Por supuesto que tus hombres dirían algo así ya que son tus hombres. No tienes pruebas, ni encontrarás ninguna prueba ya que no tenemos a tu amigo. ¿Estás dispuesto a apostar por eso? ¿Qué quieres decir? Preguntó Kushina con una ceja levantada. Simplemente quiero poner tu dinero donde está tu boca. Te apuesto a que dentro de una hora, podría encontrar la prueba que demostrará al 100% sin lugar a dudas que la tienes encerrada y escondida. Interesante, dijo Minato, quien estaba bastante seguro de que Naruto nunca encontraría a su zorro en una hora, ya que incluso si encontraba alguna de las entradas secretas bien escondidas a la base subterránea, el área de abajo era enorme y no había forma de que él podría encontrarla y aún así poder demostrárselo de alguna manera. ¿Cuáles son sus términos? Si no hago lo que he dicho, entonces me uniré a tu aldea sin ningún alboroto o molestia, y como dijo, tanto Minato como los demás estaban fuera de sí ya que todos sabían lo mismo que Minato sobre dónde lo estaba y sabía que no había forma de que pudiera encontrarla a tiempo. Así que parecía que sus planes podrían continuar según lo planeado después de todo. ¿Y en qué te gano esta apuesta? Entonces puedo tomar a cualquier persona de esta aldea para que se convierta en ciudadano del imperio, sin importar quiénes sean. Excepto tú, por supuesto, ya que una aldea necesita un líder. Y para llevar el punto a casa, la persona que elija no ser de ninguna manera forzado o coaccionado en ningún sentido a permanecer a través de amenazas, sobornos o sellos. Y si la persona lo es, entonces la parte ofensora, así como toda su familia, serán castigados por ir dentro del Imperio Luciano. ¿Está de acuerdo con esto? No, no estoy de acuerdo con tal cosa de Ludacris, dijo Minato, quien estaba sorprendido de que Naruto tuviera el descaro de siquiera pedir eso. ¿Y por qué? Dijo Naruto mientras sacaba un pergamino y escribía el acuerdo como lo había dicho antes, si no tienes nada que ocultar, entonces esto debería ser una victoria fácil para ti. Amigo mío, entonces me ganarás como habías intentado hacer a través de la tarjeta de familia perdida. Solo un hombre culpable no estaría de acuerdo con esto. No tengo a tu amigo, dijo Minato, quien estaba irritado por las constantes acusaciones de Naruto. Entonces acepta esta apuesta o mira al Daimyo de fuego a los ojos y admite que tú, Minato Namikaze, le mentiste directamente a la cara. Bien, dijo Minato mientras tomaba el bolígrafo que Naruto le tendía y firmaba el acuerdo. Luego el Daimyo de fuego, Alucard y él mismo. Una vez firmado y legalizado a través de los sellos de los tres poderes principales en la habitación, Naruto lo enrolló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Y solo para que conste, dijo Naruto mientras sacaba un orbe dorado del tamaño de una pelota de béisbol, esto hubiera sido mucho más fácil si hubieras hecho lo correcto y hubieras confesado tus fechorías. Naruto puso su dedo en la esfera, que brilló por un segundo antes de que la mitad superior se abriera como lo hace una flor cuando florece, y de la esfera salió una pequeña libélula metálica. ¿Qué es eso?, preguntó Danzo asombrado. Esto es lo que probará que mentiste, dijo Naruto mientras la libélula volaba lentamente por la habitación ya que aún no había recibido órdenes de ningún tipo. Esto es algo que creé durante la guerra, ya que muchos hombres intentaron y tuvieron éxito en secuestrar a un amigo o amigos míos para usarlos como rehenes o como rescate. Hice esto e hice que mis amigos más cercanos pusieran un poquito de su alma en su procesador, que no importa dónde se encuentren, este dispositivo que llama a un buscador, puede encontrarlos. Puede atravesar la materia sólida y volar directamente hacia ellos en línea recta, ya que puede hacerlo sin ningún tipo de obstáculo. Mientras decía eso, todos los presentes, sin el daimyo de fuego que estaba mirando a Minato con ira porque ya le habían mentido, se pusieron pálidos al escuchar eso. Y para colmo, surgió una imagen de la esfera abierta y les mostró lo que el buscador estaba viendo en una transmisión en vivo. Y como puedes ver aquí, nosotros vemos lo que ve. Buscador, encuentra ángel. El buscador se dio la vuelta durante un breve segundo antes de apuntar hacia abajo en ángulo. Ahora, ¿por qué estaría apuntando hacia abajo, me pregunto? Preguntó Naruto sarcásticamente ya que sabía exactamente por qué apuntaba en esa dirección. Luego voló hacia abajo y atravesó el suelo. En la pantalla que emanaba de la esfera, todo lo que vieron fue oscuridad durante un minuto antes de ver una habitación con una jaula y personas rodeando la jaula con mesas llenas de varios instrumentos quirúrgicos destinados a disecar. En la jaula estaba su amiga Ángel, quien estaba asustada de lo que le estaba pasando en este momento y sus ojos estaban muy abiertos y llorosos de una manera animada que haría que incluso aquellos con el corazón más frío la liberaran. Pero estos eran Shinobi Root y no tenían emociones, por lo que no funcionó en ellos. Como puedes ver, dijo Naruto al ver las miradas de conmoción en los rostros de las personas en la habitación, prueba innegable de que te llevaste a mi amiga. Ahora te pediría que la recuperes, pero dado que tú no tengo reparos en no solo mentirme a la cara dos veces, sino también a la cara del daimyo de fuego, tengo el presentimiento de que no lo harías y simplemente buscarías otra criatura para hacer una ilusión y pensar que yo sería demasiado estúpido para no notar la diferencia. Afortunadamente, actualicé el buscador hace unos 6 meses con un protocolo de recuperación. Y como dijo, el buscador golpeó a Ángel con un rayo de energía que la teletransportó frente a la esfera, lo que causó que los que no eran del imperio saltaran sorprendidos ya que no tenían idea de que eso sucedería. Naruto luego se puso de pie y comenzó a caminar junto con Alucard. Espera, gritó Omura, nunca nos dijiste a quién te llevabas. Es cierto que no lo hice, dijo Naruto mientras giraba la cabeza para mirarlo sin tener que girar todo su cuerpo, la persona que estoy tomando no es otra que Neji Hyūga. Y con eso, salió de la habitación para ir a buscar a su amigo. 10 min más tarde, compuesto Hyūga, Naruto llegó con un pequeño grupo de soldados a su lado ya que tenía la sensación de que serían necesarios, conociendo a los Hyūga como eran. Una vez que estuvo parado frente a la puerta de su propiedad, llamó con fuerza para que lo escucharan. Y bajó Yashi, Yashi Hyūga fue quien abrió la puerta. Su Alteza dijo Yashi, quien internamente estaba furioso porque su compañero de equipo había paralizado las posibilidades de su hija de convertirse en un poderoso shinobi, pero si él estaba aquí, entonces eso debe ser importante, así que canalizó su rabia. ¿De qué me pertenece el honor de tu visita? Me gustaría que reunieras a todos los Hyūga para un anuncio importante, dijo Naruto, uno que beneficiará enormemente al clan en su conjunto. ¿Y por qué razón debo decirles que es? Dijo Yashi, quien secretamente esperaba que fuera él quien aceptara el matrimonio arreglado entre su hija y él. Diles que es un anuncio sobre la unión de tu clan y el Imperio Luciano. Mientras decía eso, Yashi rápidamente lo hizo pasar al interior y le mostró la habitación donde tendrían la reunión. Luego rápidamente salió corriendo para reunir al resto de Hyūga lo antes posible. Tardaron 10 minutos, pero pronto estuvieron todos presentes. Como muchos de ustedes saben, dijo Naruto mientras estaba parado allí realmente con las manos detrás de la espalda, soy Naruto Lucian, príncipe del Imperio Luciano de Occidente. Y muchos de ustedes conocen el trato entre su Hokage y mi padre en términos de una alianza. Si bien eso puede suceder o no en función de si mi equipo y yo podemos ser derrotados, he considerado oportuno pasar por alto gran parte de eso y comenzar la unión del clan Hyūga con el imperio. Mientras decía eso, hubo muchos murmullos emocionados de la gente en la habitación, todos pensando que había aceptado la propuesta de matrimonio entre él y Hinata. Neji Hyūga, por favor da un paso adelante. Neji miró a Naruto con sorpresa de que alguien más en la habitación lo llamaría. Su padre le dio un suave empujón hacia adelante como una forma de consuelo y con eso dio un paso adelante hasta que estuvo frente a Naruto. «Neji, mi amigo», comenzó Naruto mientras colocaba su mano sobre su hombro en señal de amistad. «Hace 8 años me propinaron un golpe literalmente paralizante por parte de ciertos individuos de este pueblo. Cuando me dejaron sufrir mi dolor solo sin ayuda médica de ningún tipo, saliste de la nada y sin que te pidieran que lo hicieras. Tú viste mis heridas. Neji, ese día me salvaste la vida ya que sin ti, mis heridas se habrían infectado y habría muerto poco después. Aunque nuestro tiempo juntos fue breve, me mostraste más amabilidad que la mayoría de la gente. En este pueblo estaba dispuesto a dar. Fue cuando te marchabas cuando te hice una promesa ese día, y hasta el día de hoy nunca la he olvidado. Te dije que encontraría una manera de pagarte por tu amabilidad, y finalmente he encontrado los medios para hacerlo. Neji Hyūga, es un gran placer para mí anunciarte frente a la totalidad de tu clan, que con el poder que me han otorgado tanto el Hokage como el fuego Daimyo mismo, ahora eres un Hyūga libre. Debes empacar tus cosas inmediatamente porque vas a venir a vivir dentro del Imperio Luciano». Decir que el clan se quedó sin palabras sería quedarse corto, ya que estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Neji fue el más sorprendido de todos, ya que nunca en 1.000.000 de años esperaba algo así. Había ayudado a Naruto todos esos años atrás desde que había estado sufriendo y era lo correcto, pero no esperaba que se le concediera lo único que todos los miembros de la rama del clan anhelaban, la libertad. Y como tal, dado que la esclavitud en todas sus formas es ilegal dentro del imperio, déjame deshacerme de esa monstruosidad en tu cabeza, y le dio un golpe en la cabeza a Neji con su dedo índice y dijo Esuna. Una vez que lo hizo, Neji sintió una extraña sensación fluir a través de él, y vio a través del espejo que Naruto le entregó que el sello del pájaro de la jaula había desaparecido de su cabeza. No pudo contener las lágrimas de alegría, ya que finalmente se le había otorgado la libertad que había esperado durante toda su vida. En un momento de pura emoción, abrazó a Naruto con toda la felicidad que pudo reunir. Naruto solo le dio una palmada en la espalda mientras dejaba que su amigo lo abrazara. «¿Cómo te atreves a profanar nuestras tradiciones rompiendo el sello?», gritó uno de los ancianos Hyūga en total rabia de que se hubiera hecho tan fácilmente. «Pagarás por esto». «No, no lo haré», dijo Naruto cuando Neji finalmente dejó de abrazarlo. Ya que tanto el Daimyo de Fuego como el Hokage estuvieron de acuerdo con esto. «Mientes. Ellos nunca estarían de acuerdo con tal cosa. Si no me crees, pregúntales, pero por ahora quiero ir a casa y necesito que Neji empaquete sus cosas antes de que podamos partir. Así que si puedes, por favor, apartaos del camino, podemos hacerlo». Yashi en este punto estaba absolutamente lívido. No solo fracasó su plan de concertar un matrimonio, sino que su hija quedó lisiada y ahora se estaban llevando a uno de los miembros de su clan. Y la peor parte fue que era un miembro de branch de la familia. Ahora el resto comenzaría a tener la esperanza de que tal vez ellos también obtengan dicha libertad. No en su guardia, porque cortaría esto de raíz en este momento. Así que rápidamente convocó al padre de Neji, Hisashi, a su lado. «Neji Hyūga», gruñó Yashi, «si no te quedas donde estás y permites que te volvamos a sellar con el sello del pájaro de la jaula, entonces uno por uno ejecutaré personalmente a un miembro de la rama a la vez con el sello, comenzando contigo». «Padre, yo no haría eso si fueras tú», advirtió Naruto. «Mantente fuera de este mocoso, has hecho lo suficiente y esto es entre mi sobrino y yo». Neji estaba desgarrado en ese momento porque quería libertad, pero no quería ver sufrir a su familia. Pero cuando miró a su padre a los ojos, vio que le decían que se mantuviera libre y que no cediera a sus amenazas. «Elijo permanecer libre», dijo Neji con convicción. «Entonces la muerte de los miembros de la rama está en tu cabeza», dijo Yashi mientras formaba el sello de mano necesario para activarlo en la cabeza de su padre. «Yashi, no», gritó Minato cuando acababa de llegar con su esposa y el Daimyo de Fuego después de que tuvieron una acalorada discusión sobre el hecho de que le mintió 2 veces y lo hizo parecer un tonto. Pero la advertencia llegó demasiado tarde desde entonces. Hisashi estaba en el suelo con dolor, pero solo duró un segundo desde que Naruto lanzó Binda a todos en la habitación excepto a sus soldados. «Has violado el acuerdo establecido por el Daimyo de Fuego al tratar de obligar a Neji a quedarse en contra de su voluntad con amenazas por medio de un sello. Toda tu familia está ahora a merced del Imperio Luciano», dijo Naruto mientras sacaba el acuerdo y mostraba a Yashi y los ancianos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo mal que lo habían jodido aquí. «Y tengo un castigo apropiado para todos ustedes. Hombres. y por orden suya, hizo que separaran a los miembros de la familia Branch del principal. La familia Branch cumplirá una sentencia de 2 años en una prisión de baja seguridad dentro del imperio, y luego se les otorgará la ciudadanía si así lo desean. Y dado que son ciudadanos mientras permanecen dentro de nuestra prisión, aunque técnicamente, la esclavitud sigue siendo ilegal. Así que arreglemos eso. Luego extendió su mano y dijo es una Guy y hubo una luz brillante. Una vez que se aclaró, los miembros de la rama vieron que ya no tenían el sello en la cabeza. Todos empezaron a vitorear que ya no eran esclavos. Y a los miembros principales de la familia, a quienes les gusta maldecir a los suyos con sellos y cosas por el estilo, considero oportuno imponerles el peor castigo que se me ocurra. Naruto luego señaló a uno de los miembros principales y dijo Dom. Y para aquellos que se preguntan qué acabo de hacer, los maldije con un hechizo que está en un temporizador aleatorio. Cuando ese temporizador se acabe, la mano de la muerte arrancará su alma y la llevará directamente al infierno. Y tan pronto como terminó de decir eso, una mano con garras espectrales salió del pecho de Hyūga, maldijo y sacó su alma. Una vez que tuvo un agarre firme, se hundió en el suelo mientras el cuerpo que dejaba atrás caía hacia adelante, muerto. Imagínatelo, en cualquier momento esa mano te matará de la misma manera que lo hizo a él. No hay forma de saber cuánto tiempo tienes. Pueden ser segundos, minutos, horas, días, meses o incluso años. Pero nunca lo sabrás hasta que te atrape. Y con eso, desató a la antigua rama de la familia para que pudieran comenzar el proceso de empacar sus cosas. Pero no antes de sonreírle a Minato con una mirada que simplemente decía yo gano.